This message, "Then Jesus Came and Called," by Brother William Marion Branham, was delivered Thursday evening, February 13, 1964, at the Elliott Auditorium in Tulare, California, USA. El mensaje, "Entonces llegó Jesús y llamó," fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día jueves en la tarde, 13 de febrero de 1964, en el Auditorio Elliott de Tulare, California, Estados Unidos de Norteamérica. St. John, 11th chapter, beginning with the 18th verse, I wish to read. San Juan, el capítulo 11, deseo leer comenzando del versículo 18. Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about 15 furlongs off. And many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Ahora Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary sat still in the house. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou had been here, my brother had not died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask God, God will give it thee. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesus said unto her, Thy brother shall rise again. Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Marta le dijo, Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesus said unto her, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Le dijo Jesús, Yo soy la resurrección y vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees tú esto? She said unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. Watch that. Le dijo, Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y vigilen eso. Then when she had said so, she went her way and called Mary, her sister, secretly, saying, The Master is come and calleth for thee. Let's pray. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, El Maestro está aquí y te llama. Oremos. Heavenly Father, confirm those words to our hearts tonight as we wait on Thee now. Thy word, Thy servant, and the text is all committed to You in Jesus Christ's name. Amen. You may be seated. Padre Celestial, confirma esas palabras a nuestros corazones en esta noche mientras esperamos ahora en Ti. Tu palabra, tu siervo y el texto, se encomienda todo a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. My purpose of being here is to try to help the people of God. Not in so much as to pray, lay hands upon the sick, but that they might recognize Jesus Christ in our midst, the Son of God in our midst. We are speaking tonight on this subject, then Jesus came, called. Mi propósito al estar aquí es de intentar ayudar al pueblo de Dios, no tanto en orar e imponer las manos sobre los enfermos, sino más bien para que ellos puedan reconocer a Jesucristo en medio nuestro, el Hijo de Dios en medio nuestro. Esta noche vamos a hablar sobre este tema. Entonces llegó Jesús y llamó. Now, on this time that we're speaking of, it was a very sad time.
If you ever read the story in the life of our Lord, we find out that he was a great friend to this boy, Lazarus. Ahora, esta ocasión de la que estamos hablando fue un tiempo muy triste. Si alguna vez han leído la historia sobre la vida de nuestro Señor, hallamos que él fue un gran amigo de este joven Lázaro. He was, after the going away of Joseph, or he left and come and live with Martha, Mary, and Lazarus, and they were great friends. He was like a pastor to them, a real friend. Él fue, después de la partida de José, o que él se había ido y había venido a vivir con Marta, María y Lázaro, y ellos eran grandes amigos. Él era como un pastor para ellos, un verdadero amigo. And made him little things to wear, a coat to wear, I believe he claimed, and his wool throughout without a seam, and then they had done things for him because they believed in him. Y le hacían cositas para que vistiera. Creo que fue una túnica, según dicen. Y estaba hecha sin ninguna costura. Y pues le habían hecho cosas porque ellos creían en él. It was, they believed and had seen that they left the church and so forth to follow him. That was a great thing in that day, which even the penalty of it could be death to go away from him. Era que ellos habían creído y visto eso. Ellos habían dejado la iglesia y todo eso para seguirlo a él. Y eso era algo tremendo en aquel día, que incluso podía costar la pena de muerte al apartarse uno así. But Jesus, this fellow that was going around, as they claimed, tearing up their churches and saying evil thing about their priest and so forth, he had done a great harm to them, they thought. Pero Jesús, este individuo que andaba por allí, según reclamaban ellos, haciendo pedazos sus iglesias y hablando mal de sus sacerdotes y demás, él les había hecho mucho daño, según pensaban, y... And to even confessing would been to be put out of synagogues. And then if you're out from the church, they thought you had no chance for redemption. Y el simple hecho de confesarlo era suficiente para que lo echaran a uno de las sinagogas. Y al estar afuera de la iglesia, ellos pensaban que uno ya no tenía oportunidad para redención. If you didn't belong to one of their sect like Pharisee, Sadducee or something, there was no redemption if you was outside of that. Si uno no pertenecía a una de sus sectas, como por ejemplo fariseo, saduceo o algo así, no existía redención para uno si estaba por fuera de eso. And if they had the right, the keys, and they could just keep you out if they wanted to, that was their own sin. No wonder Jesus said, "You by your tradition has made the word of God of no effect." Y si ellos tenían el derecho, las llaves, pues lo podían echar a uno si así querían. Eso dicho propiamente por ellos. Con razón, Jesús dijo, vosotros, por vuestra tradición, habéis invalidado la palabra de Dios. ¿Ven? And that's repeated again. As we all know, history repeats itself ever so often. And it's as sad to say, but it was prophesied to repeat, and it has done it again. Y ahora eso se ha repetido, porque todos sabemos que la historia se repite cada cierto tiempo. Y es triste decirlo, pero fue profetizado que se repetiría, y ha vuelto a suceder. We find that Jesus wasn't well thought of. Many times people want to judge the man who doesn't agree with them. We're not to do that. We can disagree with one another, yet be friendly. Encontramos que Jesús no era tenido en mucha estima. Muchas veces la gente quiere juzgar al hombre que no está de acuerdo con ellos. No debemos hacer eso. Podemos no estar de acuerdo el uno con el otro y aún ser amistosos. If I couldn't disagree with the man and still love him and pray for him and disagree with him upon the basis of the scripture and for better enlightenment, then I won't say nothing to him. Si yo no pudiera estar de acuerdo con un hombre, y aún poder amarlo y orar por él, y no estar de acuerdo con él en base a la Escritura, y para un mejor esclarecimiento, entonces no le diré nada. I always want to disagree with him friendly, because I love him, and I certainly don't want him to be lost, and he should do the same thing with me. We don't want to be lost.
Prefiero siempre no estar de acuerdo con él amigablemente, porque le amo y yo realmente no quiero que él se pierda. Y él debe hacer lo mismo conmigo. No queremos estar perdidos. We must base our thoughts upon what the Word says. Let the Word be true. Not our creed or what our thoughts, but what He says. No private interpretation, just what the Word said. Y debemos basar nuestros pensamientos en lo que dice la Palabra. Que la Palabra sea la verdad, no nuestro credo ni nuestros pensamientos, sino lo que Él dice, sin ninguna interpretación privada, solo lo que dice la Palabra. The other night I did something that seemed sacrilegious almost. I believe it was at a ministerial breakfast in the morning. I put Jesus on a trial. I said, just as they did then, so do they do today. Maybe it'd be good if I repeat it just for a moment, if we have the time. La otra noche hice algo y parecía ser casi sacrílego. Creo que fue en un desayuno ministerial la otra mañana. Puse a Jesús a juicio. Dije, así como hicieron allá, igual hacen ellos hoy. Quizás sería de beneficio si lo repito por un momento, si disponemos del tiempo. Now, I said today we find out that in Luther's Reformation, he in the time of that he said the just shall live by faith. The man that believes, that's got it. But we found out many of them said they believed and didn't have it. Pues yo dije, hoy en día encontramos que en la Reforma de Lutero, él en aquel tiempo dijo que el justo por la fe vivirá. Todo aquel que cree es el que lo tiene. Pero descubrimos que muchos decían que creían y no lo tenían. In the days of John Wesley, if they got the second blessing, they call it sanctification, entire sanctification, they got happy and shouted. Everybody shouted, had it. But they found out they didn't have it. A lot of them shouted and didn't have it. En los días de Juan Wesley, si obtenían la segunda bendición que llamaban la santificación, santificado cabalmente, ellos se ponían muy alegres y gritaban. Todo aquel que gritaba lo tenía, pero descubrieron que no lo tenían. Muchos gritaban y no lo tenían. The days of Pentecost, it said, now the restoration of the gifts has come, the baptism of the Spirit. He that speaks in tongues has got it. We find out that many spoke in tongues and didn't have it. En los días de Pentecostés, dijeron, nos ha llegado la restauración de los dones, el bautismo del Espíritu. Aquel que habla en lenguas, lo tiene. Descubrimos que muchos hablaban en lenguas y no lo tenían. So, they say, well, the fruit of the Spirit, that's what it is. Oh, no, not the fruit of the Spirit. Christian Science has that, or hardly love is the fruit of the Spirit. Pues ellos dicen, bien, el fruto del Espíritu, eso es. Oh, no, no es el fruto del Espíritu. La ciencia cristiana tiene eso, donde difícilmente el amor es el fruto del Espíritu. And they have more love than anybody, and deny the deity of Jesus Christ. Just call him a prophet, just an ordinary man. See? So that doesn't do it. Luego, y ellos tienen más amor que cualquiera, y niegan la deidad de Jesucristo. Dicen que él solo es un profeta, un hombre común y corriente. ¿Ven? Entonces, eso tampoco cuadra. Let me just question that just a minute. Let's take Jesus on trial, and God forgive me for this statement from the platform, but I'm going to be against him for a minute just to bring you to life. Permítanme cuestionar eso por un minuto. Pongamos a Jesús en juicio y que Dios me perdone por esta declaración desde la plataforma, pero me voy a poner contra él por un minuto, solo para traerles luz a ustedes, ¿ven? I've got you people here tonight, I'm talking to you. It's back in another day when Jesus of Nazareth was on earth. I come to you to reason with you against this fellow, Jesus of Nazareth. Ahora los tengo a ustedes aquí en esta noche. Les estoy hablando. Yo estuve allá el otro día cuando Jesús de Nazaret estuvo en la tierra. Yo vengo a ustedes para razonar con ustedes en contra de este individuo, Jesús de Nazaret. Now we all know that God is love. The Bible says he is. All right, and the love, the Spirit is long-suffering, gentleness, patience, meekness, and so forth. Love. Ahora todos sabemos que Dios es amor. La Biblia dice que Él lo es. Muy bien. Y el amor, el Espíritu es paciente, benignidad, paciencia, mansedumbre y todo eso. Y amor. Now I say, I want to ask you something. We'll go to take what we do a Christian. Look at this old priest of yours. His great-great-great-grandfather was a priest. He had to be born in that lineage of Levite to be a priest.
Ahora, yo diría que quiero preguntarles algo. Examinemos lo que sabemos. A un cristiano. Miren a este sacerdote anciano de ustedes. Su tatara, tatara, tatarabuelo era sacerdote. Él tuvo que nacer de ese linaje de levitas para ser sacerdote. We find out. Now he doesn't have a young man's life like the rest of you did. What does he do? He sacrifices himself. He's up there to study the word of God. Y hallamos, pues, que él no tuvo la vida de joven como todos ustedes. ¿Qué hace él? Se sacrifica. Él está allá para estudiar la palabra de Dios. He goes through it day and night, has to know every letter of it, every word on the scroll. He has to know it by heart. It's just something about it that he must know. Se dedica a eso día y noche. Tiene que conocer cada letra de ella, cada palabra en el pergamino. Se lo tiene que saber de corazón. Él simplemente es algo en cuanto a eso que él tiene que saber. And then besides that, when your father and mother was married, who joined together as husband and wife? Your godly old priest. Y luego no solo eso. Cuando tu padre y madre se casaron, ¿quién les unió como marido y mujer? Tu benévolo sacerdote anciano. Who was it come to your father when he was needing, had owed some money on his farm, the mortgagers was going to take it? Who stood by him? Your kind old priest. ¿Quién fue el que socorrió a tu padre cuando estaba en aprietos y debía dinero de la granja y los hipotecarios se le iban a quitar? ¿Quién se paró a su lado? Tu benévolo sacerdote anciano. Who stood by your mother in the room there when she's giving birth to you? Kind old priest. ¿Quién estuvo parado en la habitación al lado de tu madre cuando te estaba dando a luz? Tu benévolo sacerdote anciano. Who comes to you when you're sick and needy? Your kind old priest. Who was it blessed you and committed you to God and circumcised you the eighth day? Your kind old priest. ¿Quién viene a visitarte cuando estás enfermo y necesitado? Tu benévolo sacerdote anciano. ¿Quién fue que te bendijo y te dedicó a Dios y te circuncidó al octavo día? Tu benévolo sacerdote anciano. When your father and mother's about to divorce, who brought them back together, held them together? Your kind old priest. When there's trouble in the neighborhood, who takes care of it? Your kind old priest. Certainly. Cuando tu padre y tu madre estaban a punto de divorciarse, ¿quién los reconcilió y los mantuvo juntos? Tu benévolo sacerdote anciano. Cuando hay problemas en el vecindario, ¿quién se encarga de eso? Tu benévolo sacerdote anciano. Seguro. Now, this kind old priest knows that the Bible said that God requires a lamb for a sacrifice. Many of you men are businessmen. So you don't raise sheep, yet God requires a sheep. Ahora este amable sacerdote anciano sabe que la Biblia dice que Dios requiere un cordero para el sacrificio. Muchos de ustedes hombres son negociantes, así que no crían corderos. No obstante, Dios requiere un cordero. They made some stalls up there. They sold their sheep so that the businessman could go up and buy it. Offering a sacrifice for their soul that God requires. Ellos hicieron unos corrales allá. Vendían sus corderos para que los negociantes pudieran ir y comprarlos, ofreciendo así el sacrificio para su alma, lo que Dios requiere. What did this young fellow call Jesus? Where did he come from? Said he was born of virgin birth. Who ever heard of such a nonsense saying? ¿Qué hizo este joven llamado Jesús? ¿De dónde vino? Dicen que nació de un nacimiento virginal. ¿Quién ha oído de semejante tontería? We know his mother had him before her and Joseph was born. Or her and Joseph was married. He was born. Nosotros sabemos que su madre lo tuvo antes que ella y José nacieran, o que él nació antes que ella y José se casaran. Now, we find out that he's a bad name to begin with. What membership card does he have? If he was a godly man, what group did he join with? Ahora, para comenzar, nos damos cuenta que él tiene mala reputación. ¿Qué tarjeta de membresía tiene él? Si fuera un hombre de Dios, ¿con cuál grupo se unió? When your priest studied to know that word, here he comes around tearing down what he's built up. Would you call that God? Certainly not. Siendo que tu sacerdote ha estudiado para conocer esa palabra. Luego, él viene haciendo pedazos lo que él ha edificado. ¿Llamarías Dios a eso? Seguro que no.
Now, the other day when your priest had made that place up there where he could buy the sacrifice, what did this young fellow do? Kindness. He put some ropes together, some flattened some leathers, and looked out upon the people with anger, kicked over those tables and beat them out of there. And you call that fruits of the Spirit? Looking upon them with anger? Ahora el otro día, cuando tu sacerdote construyó aquel lugar allá, y para que pudieras comprar el sacrificio, ¿qué hizo este joven? ¿Bondad? Él azotó, entrelazó algunas cuerdas de pábilo y cueros, y miró a la gente con enojo, volcó esas mesas y los corrió con azote de allí. ¿Y llamas a eso frutos del Espíritu? ¿Mirarlos con enojo? And look, depriving the man of his opportunity to worship Jehovah. The businessman wants to worship him, he don't raise lambs. And he went there to buy it, and he turned it over and kicked him and run him out. Y mira, privando al hombre de su oportunidad de adorar a Jehová. El negociante quiere adorarlo a él. Él no cría corderos y fue allá para comprarlo. Y él volcó eso y las pateó y los corrió de allí. Who has the fruit of the Spirit there? Mm-hmm. See? There you are, see? Not fruit of the Spirit, not speaking in tongues, not shouting. You said then, Brother Branham, what is the evidence? What is the evidence? The vindication of the Word in the hour. Yes. ¿Quién tiene el fruto del Espíritu ahí? ¿Ven? Ahí tienen. ¿Ven? No es el fruto del Espíritu, ni el hablar en lenguas, ni gritar. Usted diría, entonces, hermano Branham, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? La vindicación de la palabra en la hora. They had the Bible. He was exactly what Jehovah said would happen. It don't need any interpretation. It interpreted there. There was your priest. There was all they had and everything else. Just so routine and everything. But yet they failed to see the Word. Amen. That's right. And he made that Word live out for that age. That's the evidence. Amen. Of that age. Ellos tenían la Biblia. Él era exactamente lo que Jehová dijo que acontecería. Eso no requiere de ninguna interpretación. Allí se interpretó. Allí estaban sus sacerdotes. Era todo lo que tenían. Y todo muy en la rutina y demás. Pero ellos no pudieron ver la palabra. Y él hizo que esa palabra viviera para aquella edad. Esa es la evidencia de esa edad. Luther had the evidence of his age. Wesley of his age. Pentecost of his age. But we're in another age. Lutero tuvo la evidencia en su edad, Wesley en su edad, Pentecostés en su edad, pero nosotros estamos en otra edad. Those things are good, but like the baby's got a finger, eye, nose, but after a while he has to become a human being. He has to become a matured child, then be born. Have a soul, body, spirit, to move around. Esas cosas tienen su mérito. Pero como el bebé tiene dedo, ojo y nariz, pero después de un tiempo tiene que venir a ser una criatura humana. Él tiene que llegar a ser un niño maduro, luego nacer, tener alma, cuerpo, espíritu, puede moverse. Now we find out that all this Jesus had declared in just a few, just those who he had ordained to life, saw him. Not great crowds, his crowds can nothing like be like Caiaphas' crowds. Well, Caiaphas is going to call the whole nation together. Jesus called us to few together. Not many knew him. Encontramos ahora en todo esto que Jesús se declaró solo unos pocos. Solo aquellos quienes él había ordenado a vida le vieron. No las grandes multitudes. Su grupo jamás podía ser como el grupo de Caifás. Pues Caifás pudiera haber reunido a toda la nación. Jesús solo reunió unos pocos. No muchos le conocieron. Thousands times thousands. When he came on the earth, he went through the earth, and they never even knew he was here. Amen. So will it be again. Yes. He'll come to those who are called to life. Amen. He knows who's called to life. Yes. And he'll not... It's his business to take care of that. Miles y miles. Cuando él vino a la tierra, él anduvo por la tierra y ellos jamás supieron que él estuvo aquí. Así será nuevamente. Él vendrá a los que son llamados a vida. Él conoce quiénes son los que son llamados a vida. Y él no. Es asunto suyo encargarse de eso. Now we noticed that then they'd come out of the church. And they believed him. Everything the Word had been saying about him, there he was.
Ahora vemos entonces que ellos se salieron de la iglesia y le habían creído. Todo lo que la palabra había dicho de él, allí estaba. One day he left their home. I want to speak of three things. Jesus had left, death had come, and all hopes is gone. I want to speak on those three things for a few minutes. Y un día, él se fue de la casa de ellos. Quiero hablar de tres cosas. Jesús se había ido, la muerte había llegado, y toda esperanza se había perdido. Quiero hablar sobre estas tres cosas por unos minutos. Jesus had left, and when he left, trouble come in. Now, when he leaves you or your home, where you dwell at, trouble's on its road. Yes. Satan's got an open door when Jesus leaves. Jesús se había ido, y cuando se fue, entonces comenzaron los problemas. Ahora, cuando él lo deja a usted, o a la casa donde usted vive, problemas vienen de camino. Satanás tiene una puerta abierta cuando Jesús se aleja. He had gone, and as soon as he did, then death came in. And when Jesus goes out, death comes in. To be separated from him is death. So death come in when Jesus went out. Él se había ido y tan pronto se fue, entonces entró la muerte. Y cuando Jesús sale, la muerte entra. Estar separado de él es muerte. Así que la muerte entró cuando Jesús salió. And death had lingered with Lazarus. And then the one that they believed in and loved, they had sent to him to come pray for Lazarus because they'd seen him and know that he knew God, that whatever God, Martha expressed it back then, whatever thou sayest to God now, God will do it. Y la muerte rondaba a Lázaro. Y entonces aquel en quien ellos habían creído y amado, mandaron a buscarlo para que viniera a orar por Lázaro, porque ellos lo habían visto y sabían que él conocía a Dios, que todo lo que Dios, Marta lo expresó allí, lo que tú le digas a Dios ahora, Dios lo hará. She recognized that he and God was one. He was the word of the hour. So she recognized that. And she knew if she could ever get in contact with him, but he was gone. And they couldn't get a hold of him. Ella reconoció que él y Dios eran uno. Él era la palabra de la hora. Así que ella reconocía eso. Y ella lo sabía, si lograba contactarlo. Pero él estaba ausente y no podían contactarlo. And they sent for him. And instead of him coming, he went on further. And then they sent again. And instead of him coming, he went on further. Y ellas mandaron a buscarlo. Y en lugar de venir, él se alejó más. Y luego enviaron una vez más. Y nuevamente en lugar de venir, él se alejó más. Sometimes we wonder why those things happen. But doesn't the scripture say that all things work together for good to them that love God? Amen. He knows what he's doing. If he delays, that's all right. He knows what he's doing. It was the purpose. A veces nos preguntamos por qué suceden esas cosas, pero ¿no nos dice la Escritura? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Él sabe lo que hace. Si Él se demora, está bien. Él sabe lo que hace. Había un propósito. We find out that he said in St. John 5:19, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing in himself but what he sees the Father doing. The Father had told him to go away and to be away so many days. Encontramos que él dijo en San Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. El Padre le había dicho que saliera y que se ausentara por varios días. After the days was accomplished, then he said, what he said then, that our friend Lazarus sleepeth. And he said, well, he does good. He said, he's dead. And for your sake, I'm glad I wasn't there. Because they've been trying to get him to go to him to heal him. Or say what had to be done. But he knew what had to be done. Yeah, yeah. So he had done just exactly what he was ordained to do, stay away. Después de cumplirse los días, entonces fue cuando dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Y uno dijo, bueno, bien hace. Él dijo, está muerto. Y me alegro por vosotros que no estuve allí, porque ellos habían intentado todo para que fuera allá a sanarlo o decir lo que correspondía.
Pero él sabía lo que se debía hacer, así que él hizo exactamente lo que le fue ordenado hacer, mantenerse a distancia. Lo notamos junto al sepulcro cuando regresó. Él lo expresó cuando volvió y encontró este hogar. All hopes was gone. Lazarus had died. Every hour they kept thinking he might come on the scene. He might come on the scene. He might come back. Finally he died. The breath left him. Toda esperanza había desaparecido. Lázaro había muerto. Con cada hora pensaban, quizás él venga a la escena. Quizás él venga a la escena. Quizás regrese. Finalmente él murió. Su aliento cesó. They went out, embalmed him, taking the blood from his body, wrapped him in linen, spices, and embalmed him and laid him into the grave. Put a rock over the grave, which is their custom of burying in them days, a hole in the ground. It's maybe in the rock, and lay a rock over the top of it. That was their custom. Fueron y lo embalsamaron, sacándole la sangre del cuerpo. Lo envolvieron en lienzo con especias, y habiéndolo embalsamado, lo pusieron en el sepulcro, colocando una piedra sobre el sepulcro como acostumbraban enterrar en aquellos días. Un hueco en la tierra, quizás en la piedra, y le ponían una piedra encima. Esa era su costumbre. First day passed, second day passed, third day passed, fourth day passed. The man is already rotting in the grave. His nose had probably fell in that. I think that's the first thing it falls in, is the nose. Pasó el primer día, pasó el segundo día, pasó el tercer día, pasó el cuarto día. El hombre ya se estaba pudriendo en el sepulcro. La nariz quizás ya se le había hundido, lo cual yo creo que es lo primero que se hunde, la nariz. And his already rotten, his flesh had gone back to the dust earth, they're going back. His soul was 4 days' journey somewhere from him. All hopes of ever seeing him again in this life was gone. Y él ya estaba podrido, su carne había vuelto al polvo de la tierra. O estaba en camino. Su alma estaba 4 días de viaje de él en alguna parte. Toda esperanza de volverlo a ver en esta vida había desaparecido. And then, when all hopes is gone, they'd waited maybe if he'll come the first day, second day. No, then he died, he hadn't come. Then desperation set in. Y entonces, cuando había desaparecido toda esperanza, ellos habían esperado. Quizás si él viene al primer día o al segundo día. No, entonces murió y él no vino. Entonces entró la desesperación. After a while, there was somebody must have told her, the master is outside. Here goes Martha down the street. Jesus came in that dark hour when every hope was gone. That's usually when he comes. He comes just at that darkest time. Then Jesus appears on the scene. Un poco después, quizás alguien debe haberle dicho a ella, el maestro está fuera. Marta salió corriendo por la calle. Jesús llegó en esa hora oscura cuando ya no quedaba esperanza. Por lo general, ahí es cuando él viene. ¿Ven? Él llega precisamente en esa hora más oscura. Y entonces Jesús aparece en la escena. Now what? He come and called for Martha. His presence brought new hopes. No matter if the boy was dead, yet his presence brings new hope. Ahora noten, él llegó y llamó a Marta. Su presencia trajo nuevas esperanzas. No importaba que el joven estuviera muerto. Aún así, su presencia trae nueva esperanza. You might be sitting here tonight, my friend, where the doctors has given you up with cancer, heart trouble. Maybe in a chair, crippled. All science has said there's no hope for you. The deposit of calcium has knotted your bones that you can't bend them no more. Or either your heart is so bad the doctor says you might go at any minute. Usted quizás esté sentado aquí en esta noche, amigo mío, y los médicos lo han desahuciado con cáncer, problemas cardíacos. Quizás esté en una silla de ruedas, lisiado. Toda la ciencia ha dicho que para usted no hay esperanza. La acumulación de calcio le tiene con nudillos los huesos y ya no los puede doblar. O puede ser que su corazón esté tan grave que el médico dice que usted puede partir en cualquier minuto. Oh, and great bunch of the people with cancer and TB. Maybe the last hope you've got. And it seems like that the doctor has turned you down.
Yet to be in the presence and recognition of the presence of Jesus Christ brings hopes again. Oh, cantidades de gente con cáncer y tuberculosis. Pudiera ser la última esperanza para usted. Y pareciera que el médico lo ha desahuciado. Sin embargo, estar en la presencia y reconocer la presencia de Jesucristo trae esperanzas nuevamente. Somebody can even name it to you. Maybe you've never heard of it before. Well, let somebody say, I know where there is a church. They believe in God. And they pray for the sick. Quickly. Now you're ready to die. See, new hopes spring up. It always does. Alguien puede incluso mencionárselo a usted. Quizás no ha escuchado de eso antes, pero deje que alguien le diga, yo sé a dónde hay una iglesia. Ellos creen en Dios y oran por los enfermos. Rápidamente, usted a punto de morir, ¿ven? Surgen nuevas esperanzas. Siempre sucede. That dark hour, that's usually when somebody says something about it. Tell you about Jesus. His presence brought new hopes. En esa hora oscura, normalmente es cuando alguien dice algo al respecto. Le hablan de Jesús. Su presencia trajo nuevas esperanzas. May it do the same thing tonight, like it did last night, when we see that vindicated word beyond any shadow of doubt that's been made manifest and proved that Jesus that lived 1900 years ago, died on Calvary, rose up on the third day, and appeared to those disciples and opened their eyes and made this promise of the day is right here tonight in our presence now. It's bound to bring hopes to people. New hopes flash up. Que eso haga lo mismo en esta noche, igual como lo hizo anoche, cuando veamos esa palabra vindicada sin lugar a duda, que ha sido manifestada y probada. Que ese Jesús que vivió hace 1900 años, que murió en el Calvario, se levantó al tercer día y apareció a esos discípulos y les abrió los ojos e hizo esta promesa del día, está aquí mismo en esta noche, en nuestra presencia ahora. Sin duda traerá esperanzas al pueblo. Aparecen nuevas esperanzas. Maybe somebody said the church has been kind of dry for a while. We haven't had any good fresh water for a few months. We haven't had a revival. It looks like everybody's so stagnant. Or something other, we just go to church and sing a hymn and hear a few messages and go back. Quizás alguien diga la iglesia ha estado algo seca por un tiempo. No tenemos buena agua fresca hace unos meses. No hemos tenido un avivamiento. Parece que todos están muy estancados o algo así. Solamente vamos a la iglesia y entonamos un himno y escuchamos algunos mensajes y nos regresamos. But all of a sudden, then when we begin to get dry, then Jesus comes on the scene, freshens us up, brings something new to us. He's always there to do that. New hopes comes when Jesus comes in, his presence brings new hope. Pero de repente, entonces cuando comenzamos a secarnos, entonces llega Jesús a la escena, nos refresca. Nos trae algo nuevo. Él siempre está ahí para hacer eso. Llegan nuevas esperanzas cuando Jesús entra. Su presencia trae nueva esperanza. She knew that he was that manifested word of God. She had seen that age. If she wouldn't, she'd still been Orthodox. She still belonged to the church, but she'd seen that promised word. She'd seen that promised word manifested by him. And she knew that he was that living word. Ella sabía que él era esa palabra de Dios manifestada. Ella había visto esa edad. Si no lo hubiera hecho, ella aún habría sido ortodoxa. Aún hubiera pertenecido a la iglesia. Pero ella había visto esa palabra prometida. Había visto esa palabra prometida manifestada a través de él. Y ella sabía que él era esa palabra viviente. And when she heard about it, she didn't care how many criticized her or what else. She took out for him just as hard as she could go. See, she knew he was that manifested word. Y cuando ella oyó eso, no le importó cuántos la criticaban, ni cualquier otra cosa. Ella salió en busca de él tan rápido como pudo, ¿ven? Ella sabía que él era esa palabra manifestada. No doubt what she'd read of the story of Elijah in his days. Now, he was God's manifested word in that day. He was a prophet. And the word of the Lord comes to the prophet. Sin duda, ella había leído la historia de Elías en sus días. Ahora, él fue la palabra de Dios manifestada en aquel día. Él era un profeta.
y la palabra de Dios viene al profeta. And there was a woman in there who had a little baby that had been given to her by a blessing that the prophet had blessed her by. And she had the child. Y allá hubo una mujer que tuvo un bebé por la bendición con la que el profeta la había bendecido. Y ella tuvo al niño. One day about 11 o'clock, he must have had a sunstroke. He's out in the field with his father. The Bible doesn't say it was sunstroke. But he began to cry, my head, my head. About 11 o'clock in the day. Un día como a las 11 debe haberse insolado. Él estaba en el campo con su padre. La Biblia no dice que fue insolación, pero él comenzó a llorar, mi cabeza, como a eso de las 11 del día. And he had a servant. The father did it, take him to the house. He laid on his mother's lap till about noon, got sicker and sicker, and finally died. Y él mandó a un siervo, el padre, que lo llevara a la casa. Él estuvo en el regazo de su madre hasta el mediodía y se enfermó más y más. Y finalmente murió. And now, instead of going in despair, all the neighbors come in screaming and going on, but a steady mother, her baby was dead. She took it up in that little room that she'd provided for the prophet and laid it up on his bed like that. And she said to the servant, saddle me a mule and you ride straight and don't you stop unless I tell you to. Oh, my. That's it! Y ahora, en lugar de desesperarse, todos los vecinos entraron gritando y todo eso, pero esa madre firme, su bebé muerto, lo llevó a la pequeña habitación que ya le había provisto al profeta y lo acostó en su cama de esa manera. Y le dijo entonces al siervo, ensilla el asna y vete directo y no te detengas a menos que yo te diga. ¡Oh, qué cosa! ¡Así es! We got time for debating and fussing. This is past that day. Let's go on. We got to get there. We got a need. No tenemos tiempo para debatir ni pelear. Ese día ya pasó. Prosigamos. Tenemos que llegar allí. Tenemos una necesidad. And so he said, you go forward. Don't you slack your riding unless I command you to. And they went till they got to Elijah. Y entonces le dijo, sigue derecho y no disminuyas la marcha a menos que yo te lo mande. Y así se fueron hasta que llegaron donde Elías. Elijah being a man of God, not like Christ. Christ knew all things because he was God. Elijah was a portion of God. That was Christ in Elijah. And that was the message of the hour. For the word of the Lord for that hour was with that prophet. Elías era un hombre de Dios, no como Cristo. Cristo conocía todas las cosas porque él era Dios. Elías era una porción de Dios. Eso era Cristo en Elías. Y eso era el mensaje de la hora, por cuanto la palabra del Señor para esa hora estaba con ese profeta. Jesus was the fullness of all those prophets. Every one of them only manifested him. That's all. All the way from Joseph, from 30 pieces of silver. Everywhere he portrayed Christ, so did Moses. Jesús fue la plenitud de todos esos profetas. Cada uno solo lo manifestaba a él. Eso es todo. Desde José, allá con las 30 piezas de plata. Por todo lugar, él representó a Cristo. Así también Moisés. David, sitting as a rejected king upon the hill, weeping because he was rejected. 800 years after that, the son of David sat on the hill. That was the spirit of Christ in David there. And he cried, he is both root and offspring of David. David, sentado sobre la colina, como un rey rechazado, llorando porque había sido rechazado. 800 años después de eso, el hijo de David estaba sentado sobre una colina. Eso allí era el espíritu de Cristo en David. Y él, vaya, él era la raíz y linaje de David. And so he sat up on the hill, weeping as a rejected king, Jerusalem, Jerusalem, how often I have heard you as a hymn would have root. What was it? Was Christ back there? Y él estaba sentado sobre la colina, llorando como un rey rechazado. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces te hubiera juntado como la gallina a sus polluelos. ¿Qué era? Era Cristo allá atrás. It was Christ crying when David wrote the hymn, my God, why hast thou forsaken me? All my bones, they stare at me. They pierced my feet and my hands. They parted my garments among them. They cast lots for my vesture. That was Christ speaking in David. Amen. Era Cristo clamando cuando David escribió el himno. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos mis huesos, ellos me miran. Horadaron mis pies y mis manos. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ese era Cristo hablando en David. Correcto. He was a manifestation of the word. Christ come to fulfill them things that have been spoken by the prophets, because the word was with the prophets. Él era la manifestación de la palabra.
Cristo vino para cumplir esas cosas habladas por los profetas, por cuanto la palabra estaba con los profetas. He said that little lesson last night, that he came to fulfill what the prophets had said about him, because they had the word. And Elijah was God's prophet, the word of that day. Él nos dijo eso en la lección de anoche, que él vino para cumplir lo que los profetas habían dicho de él, por cuanto ellos tenían la palabra. Y Elías era el profeta de Dios, la palabra para ese día. So, the Shunammite woman stayed with that prophet until he come and manifested the power of God and laid himself upon the baby, and the baby come to life. Entonces la mujer sunamita se mantuvo con ese profeta hasta que él vino y manifestó el poder de Dios y se postró sobre el bebé, y el bebé volvió a la vida. Now Martha must have recognized this, although she had been busy taking care of a house, dishwashing and so forth, but there she showed her color. She showed really what was in her. Ahora, Marta seguramente reconoció esto, aunque ya había estado muy ocupada con los quehaceres de la casa, lavando los platos y demás. Pero allí ella mostró sus colores. Ella verdaderamente mostró lo que tenía por dentro. She went to get him immediately. If God was in Elijah, God had to be in Christ. Amen. Because he had proved that he was that person. Amen. How like that determination. Ella salió a buscarlo inmediatamente. Si Dios estaba en Elías, Dios tenía que estar en Cristo, porque él había probado que él era esa persona. Amén. Eso me gusta, esa determinación. She goes to him, she had to get to him. And she find out there, as she got to him, knew him. Now remember, knew that he had never changed, that God never changes his program. Ella acudió a él, tenía que llegar a él, y ella se dio cuenta allí, cuando llegó ante él, a él. Recuerden, sabía que él jamás cambiaba, que Dios nunca cambia su programa. If he was in Elijah and could raise the dead, he was in Christ and could raise the dead. No, he had not, because it's the same God. Amen. Neither has he changed yet. Amen. Just as much God tonight as he ever was. He's the same yesterday, today, and forever. He changes not. Si él estaba en Elías y podía levantar a los muertos, él estaba en Cristo y podía levantar a los muertos, a pesar de que él no lo había hecho, pues es el mismo Dios. Ni aún ha cambiado él. Es el mismo Dios esta noche como siempre lo ha sido. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. And he knew, she knew that it was in him. Watched just in a few minutes to prove it when she said something to him about her brother. And she said, Lord, I believe that you are. Y él supo que ella sabía que eso estaba en él. Fíjense, solo en unos minutos eso lo probó cuando ella le dijo algo al respecto a su hermano. Y ella dijo, Señor, yo creo que tú eres. And he said, I am the resurrection and the life. Though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Y él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aunque él esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viviere y creyere en mí, jamás morirá. I am, that's I am was in the burning bush with Moses. I am the resurrection, I am the life. I was the one, I'm still he. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth in me shall never die. Yo soy. Ese era el yo soy que estaba en la zarza ardiente con Moisés. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Yo era esa pared. Yo aún soy él. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que viviere y creyere en mí, jamás morirá. After this great assurance that she had that he was the promised word when he said, being a prophet, he could not lie. Therefore, when he said, I am he that is the resurrection life. Después de esta gran seguridad que ella tenía de que él era la palabra prometida, cuando él dijo, siendo un profeta, él no podía mentir. Por eso él, cuando dijo, yo soy, el yo soy él, que es la resurrección y la vida.
She said, I believe that you are the one, the Son of God, that was to come into the world. Although my brother's dead, laying out there in the grave, his body has decaying now, but even now, whatever you say, it'll come to me. Ella dijo, yo creo que tú eres aquel, el Hijo de Dios que habría de venir al mundo, aunque mi hermano está muerto, ya sea allá en el sepulcro, él, pues su cuerpo descomponiéndose. Pero aún, ahora, lo que tú digas, así será. Correcto. All she wanted was to hear him say it. Amen. Oh, Martha, where are we tonight? Just speak the word, my servant will live. Just hear him say it. Lo único que ella quería era oírlo a él decirlo. Amén. Oh, Martha, ¿dónde estamos nosotros en esta noche? Solo di la palabra. Mi siervo vivirá. Solamente oírlo a él decirlo. They might have come told her, he said it, but here he was himself. Oh, God, open blinded eyes that they might be able to see when he in his presence speaks the word. Always is manifested. Ellos pudieran haber venido a decirle a ella que él lo había dicho, pero aquí estaba él mismo. Oh, Dios, abre los ojos cegados para que ellos puedan ver. Cuando Él, en su presencia, habla la palabra, siempre se manifiesta. She said, whatever you ask God, God will give it to you. Just let me hear. She wanted to say the word. That's all she wanted to hear. Just get the word. That's all she needed was hear Him say He'd do it. Ella dijo, lo que tú le pidieres a Dios, Dios te lo dará. Solo permíteme escucharlo. Ella quería escucharlo, a él decir la palabra. Era todo lo que ella quería oír. Solo obtener la palabra era todo lo que ella necesitaba. Escucharlo, a él decir que lo haría. And he would have done it right then. But to see by the vision that the Father had showed him, he had to be standing by the grave. Y él lo hubiera hecho allí mismo. Pero vean, por la visión que el Padre le había mostrado, él tenía que estar parado junto al sepulcro. Oh, my. Hold your faith. God's working everything right. It'll be all right. Just wait till she got to the grave. Oh, vaya. Mantengan su fe. Dios está obrando todo correctamente. Todo estará bien. Solo esperen que ella llegue al sepulcro. Notice, she could just get him to say it. Even when he was yet all hopes gone, all everything he was dead, rotting in the grave, but just hear him say it's all she wanted. Noten, si ella tan solo lograba que él lo dijese, aun cuando él no quedaba esperanza, no había nada. Él estaba muerto, ya pudriéndose en el sepulcro. Pero lo único que ella quería era oírlo, a él decirlo. Now, when he said, I am the resurrection life, she believed it. She believed it. Now notice, now she had to believe for the impossibles. When she heard him say, I am the resurrection life, though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Ahora cuando él dijo, yo soy la resurrección y la vida, ella lo creyó. Ella creyó eso. Y fíjense, ella tuvo que creer lo imposible cuando le escuchó a él decir, yo soy la resurrección y la vida. Aunque estuviese muerto, él vivirá y todo aquel que vive y cree en mí jamás morirá. Said, do you believe this? And she said, yes, Lord. I believe it. I believe that you are the Son of God that was to come into the world. I like that. Dijo, ¿crees esto? Y ella dijo, sí, Señor, lo creo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Eso me gusta. I like that. I've said this before. It might stand again now. I was talking to a woman not long ago, at a certain church that I mentioned a while ago, that doesn't believe that he was God, his deity, he was just a prophet, an ordinary man. Me gusta eso. He dicho esto antes, sería bueno repetirlo ahora. Hablando con una mujer no hace mucho de una cierta iglesia que mencioné hace un tiempo, que no creen que él era Dios, su deidad, que él solo era un profeta, un hombre común. He was that, truly, he was that plus God. See, he was the manifestation. Jesus is the body, the boy, the man. God was what dwelt in him. God was in him. He was a God-man. He was a man, yet he was a God manifested in flesh. Él lo era, es cierto.
Él era eso, además de ser Dios. Vean, Él era la manifestación. Jesús es el cuerpo, el joven, el hombre. Dios era lo que habitaba en Él. Dios estaba en Él. Él era el hombre Dios. Él era hombre. Sin embargo, era Dios manifestado en carne. When we see Jesus, we see God. That's what he said. When you see the Father, see me, you see the Father, because he was a reflection, because he was the Word. Yes. Amen. That was in the beginning. Amen. Amen. Cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Eso es lo que él dijo, cuando viereis al Padre, viéndome a mí, veis al Padre, por cuanto él era el reflejo, porque él era la palabra, amén, que fue en el principio, amén. He called the prophets God, do you know that? He said, you call them God, who the word of God come to you, how do you condemn me when I say I'm the Son of God? Because the same word said it would be there, and there's the word made manifest again. And still, they wouldn't believe it. Él llamó Dios a los profetas. ¿Sabían ustedes eso? Él dijo, vosotros llamáis Dios a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. ¿Cómo podéis condenarme a mí cuando digo que yo soy el Hijo de Dios? Pues la misma palabra dijo que Él estaría allí, y allí estaba, la palabra manifiesta nuevamente. Y aún así, ellos no lo creían. This woman said to me, I can prove. You said, I like to hear you preach, but there's one thing you do too much. So what's that? Said you brag too much on Jesus. Esta mujer me dijo, yo se lo puedo probar. Dijo, a mí me gusta escucharlo a usted predicar, pero hay una cosa que usted hace demasiado. Pues, ¿qué es? Dijo, usted alardea demasiado de Jesús. I said, I hope that's all he has against me. And she said, I said, I hope that's all he can, fault he can find in me. I said, if I had 10,000 tongues, I could not speak enough. Oh, my, what are you... Yo dije, espero que eso sea todo lo que él tenga contra mí cuando venga. Y ella dijo, yo dije, espero que sea todo lo que él pueda, la falla de la que me pueda culpar. Dije, aunque yo tuviera 10,000 lenguas, no podría hablar lo suficiente. Oh, vaya, lo que él es. She said, but you make him God. I said, he was. Or if he was, he's the greatest deceiver the world ever had. Ella dijo, pero es que usted lo hace a él Dios. Dije, él lo era. O de no serlo, él sería el engañador más grande que el mundo haya tenido. She said, he was a prophet. I said, he was a prophet. That's true. A God prophet. The fullness of the word. The prophet just had the word come to him. That's what made him a prophet. But he was the fullness of that word. Ella dijo, él era un profeta. Yo dije, él era un profeta. Es verdad. Un profeta. Dios. La plenitud de la palabra. Al profeta solo le venía la palabra. Eso es lo que lo hace a él. Lo hacía él, profeta. Pero él era la plenitud de esa palabra. And she said, I can prove to you. She said, you make him divine. I said, he was divine. She said, he can't be divine. I said, but he was. Y ella dijo, se lo puedo probar. Dijo, usted lo hace a él divino. Yo dije, él era divino. Y ella dijo, él no puede ser divino. Dije, él, pero él lo era. She said, you believe the Bible. I said, I do. She said, I'll prove to you by your own Bible that he wasn't divine. I said, do it. If the Bible says so, then I believe it. Because I believe the word is right. Ella dijo, usted dice que cree la Biblia. Dije, así es. Ella dijo, le probaré a usted por su propia Biblia que él no era divino. Dije, hágalo. Si la Biblia lo dice, entonces lo creeré. Porque yo creo que la palabra tiene la razón. She said, on the road from down to Lazarus' grave. You remember that in St. John 11? I said, I certainly do, madam. Ella dijo, yendo hacia el sepulcro de Lázaro. ¿Recuerda eso en San Juan 11? Yo dije, seguro, señora. Said, well, now on the road down, he cried. The Bible said he wept. I said, certainly the Bible said he wept. So how could he be divine and weep? I said, he was human. Human and divine. Dijo, pues ahora, camino allá, él lloró. La Biblia dice, él lloró. Yo dije, seguro, la Biblia dice que él lloró. Dijo, ¿cómo es que pudo ser divino y llorar? Yo dije, él era humano. Humano y a la vez divino. I said, yes, lady, you fail to see. He was a man going along there crying with those that were crying. That's right. Grieving with those who grieve. He was a man. But when he straightened his little frail body up and said, Lazarus, come forth. And a man had been dead 4 days, stood on his feet. That took more than a man. That was God in a man. Who can raise the dead but God? He is the resurrection and the life. Dije, sí, señora, usted no lo capta. Él era un hombre caminando por allí, llorando con los que lloraban. Es cierto,
afligido con los afligidos. Él era un hombre, pero cuando enderezó su cuerpecito frágil y dijo, Lázaro, ven fuera, y un hombre que tenía 4 días de muerto se puso de pie, eso requirió ser más que un hombre. Ese era Dios en el hombre. ¿Quién puede resucitar a los muertos sino Dios? Él es la resurrección y la vida. Correcto. That night out on the sea, when he was out there tired, laying in the back of the boat, where 10,000 devils swore they'd drown him that night, and that little old boat flopping around like a bottle stopper out there on a stormy sea, and devils thought, we got him now, he's asleep, we'll sink the whole bunch. Esa noche allá en el mar, cuando él estaba allí, muy cansado, acostado atrás en la barca, cuando 10,000 diablos juraron que lo ahogarían esa noche, y esa barquita saltando como un corcho allá en un mar tempestuoso, esos diablos pensaron, ahora lo tenemos. Él está dormido. Los hundiremos a todos. Oh, he was a man tired, but when once aroused, he stood and put up on the braille, looked up, said, peace be still, and the winds and the waves obeyed him. That was no, él era un hombre cansado. Pero cuando lo despertaron, él colocó un pie sobre la borda y miró hacia arriba y dijo, calla, enmudece. Y el viento y las olas le obedecieron. Ese era más que un hombre. He was a man when he was hungry, he come down off the mountain, looked for a piece of bread or something to eat or a fig off of a tree. But when he took 5 biscuits and 2 fishes and fed 5,000, that was God in that man. He was right. Él era un hombre cuando tuvo hambre. Venía de la montaña buscando un pedazo de pan o algo de comer, o un higo de la higuera. Pero cuando él tomó 5 panecillos y 2 pececitos y alimentó a 5,000, ¡ese era Dios en aquel hombre! Correcto. Oh, every man that's ever mounted to a hill of beans believe that. All the poets that believe that. No wonder how one wrote, living he loved me and dying he saved me. Buried he carried my sins far away. Rising he justified freely forever. Someday he's coming, oh glorious day. Oh, todo hombre que haya llegado a hacer algo ha creído eso. Todos los poetas lo han creído. Con razón, uno de ellos escribió, viviendo me amó y muriendo me salvó. Sepultado mi pecado lejos llevó. Al levantarse me justificó gratuitamente por siempre. Algún día él viene. Oh, día glorioso. Eddie Pruitt, who his songs would not sell, one day it staggered under the impact of the Holy Spirit, grabbed the pen, he wrote the inauguration song when he wrote, all hail the power of Jesus' name, let angels prostrate fall, bring forth the royal diadem, crown him Lord of all. Certainly, that's what we believe he was. Yes, sir. Eddie Pruitt, cuyos cantos no se vendían. Un día tambaleando bajo el impacto del Espíritu Santo, tomó una pluma y escribió el himno de coronación cuando escribió, todos aclamen el poder del nombre de Jesús, que los ángeles caigan postrados, traigan la diadema real, corónenlo, Señor de todo. ¡Aleluya! Seguro, eso es lo que creemos que Él fue. Sí, Señor. She's got to believe for the impossibles now, to the modern thinking of that day. So do you have to believe for the impossible to see new life, to see something happen. Ella ahora tiene que creer lo imposible, según el pensamiento moderno de aquel día. Igual, usted tiene que creer lo imposible para ver vida nueva, para ver que algo suceda. But if he recognized, she recognized him to be the Word, then the impossibles can take place because he is a creator and will stand by everything he said. And all things are possible to them that can believe. That's his word. Pero si él reconocía, si ella reconocía que él era la palabra, entonces lo imposible podía ocurrir, por cuanto él es el creador y respaldará todo lo que ha dicho. Y todo es posible para aquellos que pueden creer. Esa es su palabra. But the impossibles are made manifested when God is stuck in his word. Yes, sir. When God's stuck in his word, the impossibles are made manifest. When God says it'll be, then you take that word and watch what the impossibles happen. It certainly will. Pero lo imposible se manifiesta cuando se toma a Dios en su palabra. Sí, Señor. Cuando se toma a Dios en su palabra, lo imposible se manifiesta. Cuando Dios dice que eso acontecerá, usted entonces tome esa palabra y vea cómo lo imposible ocurrirá. Seguro que sí. But notice,
Even in all that, she said, even now, Lord, whatever you ask God, God will do it. She knew that she could just get that word to come from him. That's all she needed to do, was get that word. Pero fíjense, aún con todo eso, ella dijo, aún ahora, Señor, todo lo que pidas a Dios, Dios lo hará. Ella sabía que si tan solo lograba que esas palabras vinieran de parte de él, eso era todo lo que ella necesitaba hacer, era obtener esa palabra. Yes, it was her darkest hour, and Jesus came along and called. Oh, what a thing they saw, a resurrection. Sí, era su hora más oscura, y Jesús llegó y llamó. Oh, qué cosa la que ellos vieron. Una resurrección. Let's look at some more where the dark hours come. There was a man one time named Joel, one of the oldest prophets in the Bible. He was a great man. He had loved the Lord, and he'd done all he knew how to do, and Satan desired to sift him. Veamos otros que pasaron por horas oscuras. En una ocasión hubo un hombre llamado Job, uno de los profetas más antiguos de la Biblia. Él era un gran hombre. Él había amado a Jehová y había hecho cuanto sabía hacer. Y Satanás quería zarandearlo. So he said to God one day, yeah, God said to him, brother, where have you been, Satan? He said, oh, walking to and fro and up and down on the earth. He said, have you considered my servant Job? There's none like him in the earth. He's a perfect man. Entonces un día le dijo a Dios, sí, Dios le dijo a él, mejor dicho, Satanás, ¿dónde has estado? Dijo, oh, rodeando y andando por la tierra. Él dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Él es un varón perfecto. Oh, he said, sure, you give him everything, do everything for him. Certainly, he's a great man. But let me have him one time. I'll change the tune. I'll make him curse you to your face. He said, you can't do it. That's his confidence in a believer. Oh, dijo él, seguro, tú le has dado todo. Haces todo por él. Seguro, él es un gran hombre. Pero déjamelo a mí. Yo le cambiaré la tonada. Haré que te maldiga en tu cara. Él dijo, no podrás. Esa es su confianza en un creyente. Wow, he's infinite, he's eternal. He knows the end from the beginning. He knows Satan couldn't do it, for he is the Word. He knew what Job would do. ¿Por qué? Él es infinito. Él es eterno. Él conoce el fin desde el principio. Él sabía que Satanás no podía lograrlo, pues él es la palabra. Él sabía lo que haría Job. I remember Job, he broke him out in boils, killed his children, took everything he's had, his health was gone. Even his comforters came and they couldn't do nothing but just accuse him of being a secret sinner. Ahora recuerden, él afligió a Job con sarna. Mató a sus hijos, le quitó todo lo que tenía, le quitó la salud. Aún sus consoladores vinieron y no pudieron hacer más que acusarlo de ser un pecador secreto. And old Job got in such a place until he got so distressed. You have to get in distress first. You have to get to a time where you're at the end of the road. Y pobre Job llegó a tal grado que entró en mucha angustia. Uno primero tiene que entrar en angustia, llegar al punto en que uno está al final del camino. Job got into the end of the road when he said, cursed be the day that I was born. May the sun not even shine, and may the moon not shine by the night. May the name never be called. And in that distress, then Jesus came along. Job llegó al final del camino cuando dijo, maldito sea el día en que nací, que no brille el sol y que la luna no dé su luz de noche, y que jamás se pronuncie el nombre. Y en aquella angustia, entonces llegó Jesús. He looked down and said, I see a flower die, it rises again in the spring. If a tree blows down, it comes up again through the scent of water. Él miró y dijo, veo un hombre. Veo que muere una flor y se levanta de nuevo en la primavera. Si un árbol cae, se renueva con la fragancia del agua. He seen all bodily life living again, but he said, a man layeth down. He giveth up the ghost. Where is he? He knew he was an old man. Él vio que toda la vida botánica volvía a nacer. Pero dijo, el hombre cae, entrega el espíritu. ¿Y dónde está él? Él sabía que ya era anciano. He said, his sons come to mourn over him, and he perceive it not. Oh, that thou would hide me in the grave and keep me in the secret place, that thy wrath be past. Point me a time, and set me a time. Él dijo, sus hijos llegan y lo velan, y él no lo percibe. Oh, quien me diera que me escondieses en el sepulcro y me guardaras en el lugar secreto hasta apaciguarse tu ira. Ponme un plazo y fíjame un límite. We went going on like that talking. He is at the end of his distress. What would happen? Fuimos y continuaba así, hablando. Él estaba al final en su angustia. ¿Qué pasará?
The leaves live, come back in the trees, the flowers come back again, everything else come up, but a man lieth down, he giveth up the ghost. He was in distress, he didn't know what could happen to him, and him at that age, when he did, then Jesus came along, God poured his head towards the sky, and he saw Jesus coming in the last days. Las hojas viven, vuelven al árbol, las flores regresan, y todo lo demás vuelve, pero el hombre se acuesta y entrega el espíritu. Él estaba en angustia. Él no sabía qué pasaría con él. Y él, ya en esa edad, estando así entonces, llegó Jesús. Dios le colocó el rostro, mirando hacia los cielos, y él vio a Jesús viniendo en los postreros días. That darkest of hour, when his wife said, curse God and die the death. Yet he said, woman, thou speakest like a foolish woman. The Lord gave and the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord. Fue en esa hora más oscura cuando su esposa dijo, maldice a Dios y muérete. Pero él dijo, mujer, hablas como una fatua. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Even his wife turned him down, his church turned him down, everybody turned him down. In that dark hour where he didn't know where he was going from there, Jesus came along. Hasta su esposa lo rechazó, su iglesia lo rechazó. Todos lo rechazaron en la hora más oscura, cuando él ni sabía hacia dónde iría de allí. Llegó Jesús. Then he screamed out, I know my Redeemer liveth. And at the last days he'll stand up on the earth, and though at the skin worms destroys this body, yet in my flesh shall I see God whom I shall see. In his darkest hour, then Jesus come along. Yes, sir. Entonces exclamó, yo sé que mi Redentor vive, y al final, Él se levantará sobre el polvo, y aunque después los gusanos destruyan este cuerpo, en mi carne he de ver a Dios, al cual yo veré por mí mismo. En su hora más oscura, entonces llegó Jesús. Sí, Señor. Moses. For Moses, the darkest hour come for him in Israel. He was right in the line of duty. Met God up there in the bush and said, I am the I am. Moisés, para Moisés la hora más oscura llegó para él en Israel. Él estaba allí mismo en la línea del deber. Encontró a Dios allá en la zarza y dijo, yo soy el que soy. He went out and fought through all kind of impersonations of Jambres and Jambres, trying to impersonate his work. All this he stood true to God. He finally got Israel to believe. Él fue y combatió toda clase de personificaciones, de Janes y Jambres queriendo personificar su trabajo. Por todo esto él se mantuvo fiel a Dios. Por fin consiguió que Israel creyera. And here he comes out of Egypt, going up to the promised land where God said, you worship me on this mountain. That was the word of God. Y allí venía saliendo de Egipto, camino a la tierra prometida, donde Dios dijo, ustedes me adorarán en esta montaña. Esa era la palabra de Dios. Moses knew he had to go to that mountain. God said so. No Pharaoh can kill him. No devil can kill him. Nothing can kill him. He's coming to that mountain. Amen. I feel religious. Moisés sabía que él tenía que llegar hasta esa montaña. Amén. Dios lo dijo. Ningún faraón lo podía matar. Ningún diablo lo podía matar. Nada podía matarlo. Él estaba camino a esa montaña. Amén. Aleluya, me siento religioso. He's going to that mountain. So are we on our road to glory. Nothing's going to stop him. No, God's going to vindicate his word. I don't care what takes place. He's going to do it anyhow. Él estaba camino a esa montaña. Igual nosotros vamos camino a la gloria. Nada va a detenernos. No, Señor, Dios va a vindicar su palabra. No me importa lo que ocurra. Él lo va a hacer de todas maneras. Yes. On his road, right in the path of duty. Here he is hemmed in between the mountains. He listens and hears a roar behind him. What is it? Pharaoh's chariots for the thousands. Coming armored spears and things to ride him down and tramp him down. There's the Red Sea had him cut off. Sí, en su camino. En pleno camino del deber. Aquí se encuentra, acorralado entre las montañas. Escucha y oye detrás de él un ruido. ¿Qué será? Los carros de Faraón que venían de por miles, armados, y lanzas y cosas, para derribarlos y arrasarlos. Allí está el Mar Rojo que le tenía cerrado el camino.
What did he do? He got distressed. The people all screaming, oh, we're in for it now. Pharaoh will kill us. The swords will be run through us. Our babies will die here in the wilderness. Moses cried out, oh, God! And then Jesus came on the scene. ¿Qué hizo él? Él entró en angustia. Todo el pueblo estaba clamando. Oh, lo que nos espera. Faraón nos va a matar. Sus espadas nos traspasarán. Nuestros bebés morirán aquí en el desierto. Pues exclamó, oh, Dios. Y entonces Jesús llegó a la escena. He was a pillar of fire. That's right. He come down and he hung between him and the danger. Amen. He's our go-between. He's a stand-between. Amen. A mediator. Él era la columna de fuego. Correcto. El bajo y se mantuvo suspendido entre él y el peligro. Amén. Él es nuestro intercesor. Él es el que se para en medio. Amén. Un mediador. There he stood, standing there, darkness to the Egyptians, those who were coming to try to do something about it. He was light to them to walk by. Allí se paró él, firme. Oscuridad para los egipcios, aquellos que venían para tratar de hacer algo allí. Él era luz para ellos, por la cual caminar. And in the morning, when the wind started blowing real hard that night, then what did he do? He had come in the form of the pillar of fire. Remember, he's still that pillar of fire. Yes, sir. When he was on earth, he said, I come from God and I go to God. Luego en la mañana, cuando el viento comenzó a soplar muy fuerte esa noche, entonces, ¿qué hizo? Él había venido en la forma de la columna de fuego. Recuerden, él aún es esa columna de fuego. Sí, señor. Cuando estuvo en la tierra, él dijo, yo vengo de Dios y regreso a Dios. And after his death, burial, resurrection, and ascension, St. Paul, on his road down to Damascus, he was struck down by that pillar of fire. Y después de su muerte, entierro, resurrección y ascensión, San Pablo caminó a Damasco. Fue derribado por esa columna de fuego. Remember, he was a Hebrew. He would have not said this. He said, Lord, who are you? Capital L-O-R-D, Elohim. Who are you that I persecute? He said, I'm Jesus. Amen. Recuerden, él era un hebreo, él no hubiera dicho tal. Él dijo, Señor, ¿quién eres? S-E-N-O-R con mayúscula, Elohim. ¿Quién eres? ¿A quién estoy persiguiendo? Él dijo, yo soy Jesús. Amén. Hallelujah, he's the first and the last, he's passing. A little while in the world, see if you're more yet, you'll see me. I'll be with you even in you. ¡Aleluya! Él es el primero y el último. Él aún sigue igual. Un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Yo estaré con vosotros, y aún en vosotros. The same pillar of fire, the same God, doing the same thing with the same promise. Amen. Yeah. Hey, making his word manifested. I am the resurrection life. I'm he that was, he that is, and he that shall come. Yes, sir. La misma columna de fuego, el mismo Dios haciendo la misma cosa, con la misma promesa. Amén. Manifestando su palabra. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Sí, Señor. Your fathers eat men in the wilderness. He said they're everyone dead, but I am that I am. Sí, nuestros padres comieron maná en el desierto. Él dijo, todos ellos están muertos. Pero yo soy el que soy. Moses in the burning bush, that was the I am. He's still the I am, not I was, I am. Present tense, all time. Moisés, en la zarza ardiente, ese era el yo soy. Él aún es el yo soy, no el yo era. Yo soy, tiempo presente, todo el tiempo. We find out here that Moses is backed out into this corner, and the Christ had come down. Now the Bible said that Moses esteemed the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt. Nos damos cuenta aquí que Moisés aquí está arrinconado y luego Cristo había bajado. Ahora, y la Biblia dice que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. The reproach of Christ. Christ was the anointing, the logos that went out of God. The angel. Any Bible reader knows that angel was Christ. El vituperio de Cristo. Cristo era la unción, el logos que salió de Dios. El ángel, cualquier lector de la Biblia sabe que aquel ángel era Cristo. And there he was in the wilderness, and he came on the scene in the form that he was supposed to be manifested in.
Glory to God. Hallelujah. He comes today in the form of the same Christ. Manifested in him. Y allá estaba él en el desierto. Y él llegó a la escena en la forma en que debía ser manifestado. ¡Gloria a Dios! Él viene hoy en esa forma. El mismo Cristo manifestado. He told him he'd take him out. He was doing it. There he come to stand by his word to vindicate it. Then after he'd done come like he did to Martha, then he called. He said, Moses, why are you crying to me? Speak to this people that you go far. Les dijo que él lo sacaría, lo estaba haciendo, y allí vino para respaldar su palabra, para vindicarla. Después de haber llegado, igual como lo hizo con Marta, luego llamó, dijo, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Habla a este pueblo para que avancen. That dark hour, the Red Sea opened up and they went across. On their journey to fulfill the word of God. Yes, at Moses' darkest hour, then Jesus come along. We got time now, and he called Moses. En esa hora oscura, el Mar Rojo se abrió y ellos cruzaron en su viaje para cumplir la palabra de Dios. Sí, en la hora más oscura para Moisés fue cuando llegó Jesús. Aún nos queda tiempo. Y él llamó a Moisés. We want to draw your attention to another little man. His name is Jairus. There's so many of them in the world today. He was a secret believer. Queremos traer su atención a otro hombrecito. Su nombre era Jairo. Hay muchos de ellos en el mundo hoy día. Él era un creyente secreto. He loved Jesus. He'd heard about him. He believed him. But you see, he had already joined himself to an organization. Él amaba a Jesús. Había oído de él. Le creía. Pero vean, él ya se había unido a una organización. He couldn't come out and confess it. He believed it. But he couldn't confess it. So he had done joined up with the unbelievers. Sí, él simplemente él no podía confesar esto abiertamente. Él lo creía, pero no podía confesarlo. Así que se había unido con los incrédulos. But he really believed it, but a man gets in that shape, sometime God brings him to this showdown. It's in distress. It's when we really show our colors what we really are. Pero él en realidad lo creía. ¿Saben? Cuando un hombre llega a esa condición, algunas veces Dios lo trae a él al reto. Es en la angustia cuando en realidad mostramos nuestros colores, lo que en verdad somos. So there was, he's already joined up to the unbelievers, that he'd done went over and put his name on the book and so forth, and he was a priest, and so he just couldn't hardly make a confession because that was his meal ticket, so, but he still believed Jesus. Entonces allí estaba él, ya unido con los incrédulos, y ya había ido y firmado su nombre en el registro y todo eso. Y él era un sacerdote, y por eso le era muy difícil hacer una confesión, porque ese era su boleto para comer. Pero aún así, él creía en Jesús. One day his little girl got sick. Oh my, no doubt, a man like that would call the doctor. Physician come, attended to the child, her fever got worse and worse. After a while, she got so hot and everything, she finally got at the point of death. Un cierto día, su niña se enfermó. Oh, vaya, él, sin duda que el hombre, si él, estando así, hubiera llamado al doctor. El médico llegó y atendió a la niña. Su fiebre siguió de mal en peor. Al poco tiempo estaba ardiendo tanto y todo que por fin llegó al punto de morir. He was in distress. He had to do something. He just didn't know what to do. Now, he thought if I could only find him, wherever he is. Él se angustió. Tenía que hacer algo. Él no sabía qué hacer. Luego pensó, si tan solo pudiera encontrarlo, a donde quiera que estuviese. Now, he never waited until it got nighttime, like Nicodemus did to have a private interview. Time was for action. The time had come for action, and he must act then. Ahora, no esperó hasta la noche como hizo Nicodemo para tener una entrevista privada. Era momento de actuar. El tiempo había llegado para actuar, y él tenía que actuar de una vez. I think, brother, sister, the same is now. The time has come for action. The time has come to believe or don't believe. That separating line comes to every man and woman. It comes to every child. Y yo pienso, hermano y hermana, que hoy es igual. El momento de acción ha llegado. El momento ha llegado para creer o no creer. Esa línea de separación llega a todo hombre y a toda mujer. Llega a todo niño. Sometimes when you pass that line, there's only one thing left, that's judgment. When you pass between mercy and judgment, when you pass that line. Algunas veces cuando usted cruza esa línea, solo le queda una cosa, es juicio. Cuando usted pasa entre la misericordia y el juicio,
cuando usted ha cruzado esa línea. Remember, he got in distress. He didn't know what to do. There stood his priests, all the rabbis standing around him. The fellowship was with him. All down there watched his little girl die. Recuerden, él entró en angustia. Él no sabía qué hacer. Allí estaban parados sus sacerdotes, todos los rabinos a su alrededor. El compañerismo estaba allí con él. Todos allá presenciando la muerte de su niña. The doctor standing on the outside with his hands folded, shaking his hands. I'll give every medicine that I know. And still, see, it was Jesus working all the time. Jesus is doing this for a purpose to bring the color out of that little fellow. El médico estaba parado afuera con las manos cruzadas, moviendo sus manos. Le he dado todas las medicinas que conozco y aún, vean, era Jesús obrando todo el tiempo. Jesús estaba haciendo todo esto con un propósito, para sacar a relucir el color de ese hombrecito. That's why I see him go get his little black hat and pull it off, put his little priest coat on. Where are you going? I'm hurt. He's down the river. I'm going after him. Oh, my. Where he went? Después de un rato, puedo ver que va y se pone su sombrerito negro y se pone su saco de sacerdote. ¿A dónde vas? Voy. Oí que él está allá, junto al río. Voy a verlo. Oh, qué cosa. Para allá fue. In the hour of distress, he had to make a decision. Let his child die, or he knew that was a manifestation of the word. En esa hora de angustia, él tuvo que tomar una decisión, dejar morir a su hija, o saber que esa era la manifestación de la palabra. He was a priest and he had read the word, and he knew that that was God's manifestation. God was in Christ, reconciling the world to himself. Él era un sacerdote y había leído la palabra. Y él sabía que esa era la manifestación de Dios. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. He knew that, and he was forced to the issue. He had to make a mistake. Let his child die, or make his confession. When he got in that distress, it was about that time that Jesus came along. Él sabía eso, y fue presionado a encarar el asunto. Él tenía que cometer un error, dejar que muriera su hija, o hacer su confesión. Cuando llegó a tal angustia, entonces fue cuando llegó Jesús. He went to see him. He said, I'll go with you, whatever you say. And on the road, here come a runner, the dark thing there, and made his confession. And he believed him. He'd done excommunicated himself then, put himself in public eyes then, that he was a believer on Jesus. Él fue a verlo. Él dijo, estaré de acuerdo contigo en todo lo que digas. Y entonces allí venía un mensajero por el camino, esa cosa oscura allí. Él había hecho su confesión, que le creía. Con eso ya se había excomulgado él mismo y se había declarado ante el público que era creyente en Jesús. And here come a runner said, don't bother nobody because your girl's already died. She died yesterday. She's already dead. Don't fool with it no more. Y allí llegó el mensajero, dijo, no molestes a nadie, pues tu hija ya murió. Ella murió ayer. Ya está muerta. No insistas más. And always a little heart like to fail, but he looked and seen those eyes of Jesus and said, didn't I say to you? Don't fear if you want to see the glory of God. What you scared about? I've already told you I would go. Y su pequeño corazón por poco se detiene, pero miró y vio esos ojos de Jesús. Dijo, ¿no te dije? No temas si quieres ver la gloria de Dios. ¿Por qué temes? Ya te dije que yo iría. He's already said he would come. He's already said he'd do this, and here he is doing it. Amen. Amen. He said he would rise on the scene in the last days and do these things as he did, as we read last night and talked. Here he is doing it. What are you scared about? Él ya dijo que vendría. Él ya dijo que haría esto. Y aquí está él haciéndolo. Amén. Él dijo que llegaría a la escena en los postreros días para obrar estas cosas tal como antes, como leímos y hablamos anoche. Aquí está él haciéndolo. ¿Por qué tienen temor? Remember, when he came and he called her from the dead. He came on the scene and called her from the dead. Recuerden cuando él vino, pues la llamó de los muertos. Él llegó a la escena y la llamó de entre los muertos. Old blind Bartimaeus one time hit his darkest hour. Jesus was down there organizing a full gospel businessman's breakfast down there in Jericho. And he had Zacchaeus down there. He met him in a tree down the street. So when he was, he wouldn't organize anything else, I'm sure, see? Aquel anciano Bartimeo un día llegó a su hora más oscura.
Jesús andaba por allá, organizó un desayuno para los hombres de negocio del Evangelio completo allá en Jericó, y tenía a Zaqueo allá, lo había conocido en un árbol al venir por la calle. Entonces, cuando él estaba, bueno, él no organizaría otra cosa, estoy seguro. ¿Ven? So then, when he come down there and he had him, Zacchaeus, he went with him. Old blind Bartimaeus had been blind since his little boy, so he thought Jesus might come out that gate and he was waiting. Entonces, cuando llegó allí y él lo tenía allí, Zaqueo había ido con él. El anciano ciego, Bartimeo, había sido ciego desde niño y pensaba que Jesús posiblemente saldría por esa puerta. Y él estaba esperando. After a while, he heard a lot of noise and everybody coming by, and he heard priests saying, "Hey! Hey, you! You going up the hill there! We hear that you raised the dead. We got a whole graveyard full of them up here. If you be the Messiah, if you be the Messiah, come up here and raise these dead." You know, that same devil still lives? Yeah. In the form of religion, the same way. Después de un rato, él oyó mucho ruido y mucha gente que pasaba. Y oyó al sacerdote que decía, "Óyeme, óyeme, tú que vas subiendo la colina, haz, oímos que resucitas a los muertos. Acá tenemos un cementerio lleno de ellos. Si tú eres el Mesías, ven acá y resucita a estos muertos. ¿Saben? Ese mismo diablo aún vive, ¿ven? En la forma de religión, así igual, ¿ven? If you be the Messiah, you raise the dead. We got a graveyard full of them up here. Come, and all everybody screaming, one hollering Hosanna to the prophet, another hollering this, that, the other. Such a confusion. Si tú eres el Mesías, nosotros, tú resucitas a los muertos. Acá tenemos un cementerio lleno. Ven. Oh, todos gritaban. Uno decía, Hosanna al profeta. Otro gritaba esto, aquello y lo otro. Tanta confusión. This old blind man thought, "Oh, I missed him. He come out down there, and I thought he come here. I've been put in the wrong place." And he got to screaming. Y este ciego pensó, "Oh, ha pasado de mí. Él salió por allá mientras yo pensaba que iba a salir por aquí. Me han puesto en el lugar equivocado." Y comenzó a gritar. He thought, "If he is the Word, he's God. He's got to be. So, oh, Jesus, thou Son of David, have mercy on me." In that hour of distress, he called out. Él pensó, "Si Él es la Palabra, Él es Dios, tiene que ser. Entonces, oh Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí." En esa hora de angustia, Él clamó. Now Jesus, if you'll mark him, here was the Jericho, where they said he was sitting, he was 150 yards from where Jesus was, with thousands of people rushing around him. He couldn't have heard that man's cry. No, but he felt it. He stopped. Ahora Jesús, así lo notan, aquí estaba en Jericó, donde dicen que él estaba sentado. Estaba a 150 yardas de donde estaba Jesús, con miles de personas alrededor de él empujando. Él no pudo haber escuchado el clamor de ese hombre. No, pero lo sintió. Él se detuvo. I want to preach one of these nights, and then Jesus stopped. Oh, and then Jesus stooped. Oh, but when Jesus stopped, what was it? He called me. Quiero predicar una de estas noches. Y entonces Jesús se detuvo. Oh, y entonces Jesús se agachó. Oh, pero cuando Jesús se detuvo, ¿por qué fue? Él lo llamó. The Master has come. Don't be weary, said the disciples. He calleth thee. He's calling you. Call him out from that crowd. He does the same thing now. Does it soak in? El Maestro ha llegado. No temas, dijeron los discípulos. Te está llamando. Él te está llamando. Lo llamó a él de entre esa multitud. Y él hace lo mismo hoy. ¿Ustedes lo estarán captando bien? ¿Ven? The Master has come and called for you. And he called him from blindness to life. And he calls for you. And when he called him, he gave him back his sight. El Maestro ha llegado y te ha llamado. Y él está llamando de la ceguera a la luz, de las tinieblas a luz. Y él lo llamó. Pasó de muerte a vida. El Maestro ha venido y te está llamando. Y cuando lo llamó, él le devolvió la vista. A little woman with a blood issue one time up on the hill. I spent all of her money with the doctors. She no doubt had sold the team, that sold the
the farm had it mortgaged. La mujercita, con el flujo de sangre, en una ocasión, allá en la colina, había gastado todo, su dinero en médicos. Sin duda, ella había vendido los animales, habían vendido la granja, la hipotecaron. They'd spent all they could with physicians. None of them done her any good. She constantly got worse and worse. The blood wouldn't stop. Constantly on and on it went. She got deeper and deeper. Habían gastado todo lo que pudieron con los médicos. Ninguno le había ayudado. Constantemente ella iba de mal en peor. La sangre no paraba. Constantemente fluía y fluía, y ella más y más endeudada. And one day, while sitting there knitting up on the hill from where she lived, she looked down into the valley and she seen a boat come in. Everybody began to run Hosanna to the prophet. She had heard about him. Faith comes by hearing. Now she said, I'll go down and get a look at him. Y un día, estando sentada allí tejiendo al lado del cerro donde vivía, ella miró abajo al valle y vio que llegaba una barca. Todos comenzaron a correr. ¡Hosanna al profeta! Ella había oído de él. La fe viene por el oír. Pues dijo ella, iré a verlo. And when she walked down there and she first got a sight of the Word of God manifested in flesh, there's something about his talk and his looks that she knew that was him. Yes, sir. Y cuando fue hasta allá y por primera vez pudo contemplar la palabra de Dios manifestada en carne, hubo algo en su hablar y su apariencia que ella supo que ese era él. Sí, señor. Oh, if I could only attract his attention some way, if I could only touch him in some manner, and she slipped through the crowd and she touched his garment. Oh, si yo tan solo pudiera llamar su atención de alguna manera, si tan solo pudiera tocarle de alguna manera. Y ella se metió entre la multitud y tocó su vestidura. I remember it wasn't her finger that it fell. No, sir, because the Palestinian garment hangs loose. And Peter said, everybody's touched. He said, but this is a different touch. I perceive that I have gotten weak. Ahora recuerden, no fue el dedo de ella lo que él sintió. No, señor, porque las vestimentas palestinas son ropa suelta. Y Pedro dijo, todos te han tocado. Él dijo, pero este fue un toque distinto. Siento que me he debilitado. Jesus had come. Her money was gone. Everything was gone in that dark hour when the blood wouldn't stop and the doctors couldn't stop it. Jesus came. What did he do? He called her. Looked around until he found her. And he said, you had a blood issue, but it stopped. Jesús había llegado. Ella había quedado sin dinero. Todo se le había agotado. Pero en esa hora oscura, cuando la sangre no cesaba y los médicos no la podían detener, llegó Jesús. ¿Y qué hizo él? La llamó, buscó por todos lados hasta que la encontró y dijo, tú tenías un flujo de sangre, pero ya cesó. He's the same yesterday, today, and forever. Master has come, and he calls for you. He's come and he called. He called her back to health. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El maestro ha venido y te está llamando. Él vino y llamó. La llamó nuevamente a una buena salud. The little woman at the well that we spoke of last night, all hopes is gone. Perhaps maybe her fifth husband had left her and she just took the sixth one that night and she was a little doubt about him. La mujercita, junto al pozo de la que hablamos anoche, ya sin esperanzas, quizás tal vez su quinto esposo la había abandonado, y esa misma noche había tomado el sexto, y ella dudaba un poco de él. Morally, she was gone. She wanted to be a real lady. She, no doubt she'd been reading the Bible. And she was going along there, going up about 11 o'clock. She couldn't come early in the morning when the righteous women come. Moralmente, estaba desahuciada. Ella quería ser una dama genuina. Ella sin duda, ella había estado leyendo la Biblia y ella iba por allí llegando como a las 11 del día. Ella no podía venir temprano en la mañana cuando venían las mujeres justas. And they packed their water up on their head and the jugs and went back down so she couldn't come mixed with them. They had a segregation of that and that day, the right and wrong didn't mix together. Y ellas cargaban el agua sobre la cabeza en esas jarras y regresaban. Y ella no podía venir, mezclarse con ellas. Ellos tenían una segregación en ese día. Lo correcto y lo errado no se mezclaba. The immoral stayed in their place.
So she couldn't come with the rest of them. They wouldn't let her come. So after everybody got their waters and went back, she come for better. Lo inmoral se mantenía en su lugar, así que ella no podía venir con las demás. Ellas no le permitían venir. Entonces, cuando todas habían sacado su agua y habían regresado, ella llegó buscando por algo mucho mejor. And then she come up there with this pot on her head. No doubt she's going along thinking, now the man that I married got a hold of last night, I'm doubting him. Y entonces ella llegó allí con este cántaro en la cabeza. Sin duda que iba por allí pensando, bueno, el hombre con el que me casé o el que encontré anoche, estoy dudando de él. He's a man, he acts so funny, I just don't know about him. I haven't got a chance, I'm ousted from society, and I can't go to those churches, they don't, just look at him. I don't know what to do. Es un hombre, actúa muy raro, yo simplemente no sé qué pensar de él. No tengo oportunidad, he sido desechada por la sociedad, y no puedo asistir a esas iglesias, ellos no, mira cómo están, no sé qué hacer. I'm in distress, and I've been reading the Bible. Surely someday that prophet will come on the scene. Now, I know they claim that there is no such a thing, and this is so maybe 100 years off and 1,000 years off. We've been looking for it for thousands of years. It's never happened yet, so we ain't looking for it now. Everything's so, oh, no, we got churches and things. We don't need nothing like that now. Estoy angustiada, y he estado leyendo la Biblia. Seguramente algún día ese profeta aparecerá en la escena. Ahora, yo sé que muchos reclaman que no existe tal cosa, y quizás eso será de aquí a 100 años o 1,000 años. Lo hemos estado esperando por miles de años y aún no ha ocurrido. Así que no lo estamos esperando ahora. Todo está bien. Oh, no. Tenemos iglesias y demás. No necesitamos nada así por ahora. So, let's just go along there thinking. You know, when you think about him, that's when he appears to you. Like we had last night when he's on the road to Emmaus. Así que ella iba por allí pensando. ¿Saben? Cuando uno piensa en él, es entonces cuando él aparece. Como vimos anoche, cuando ellos iban camino a Emaús. Cuando ella pensaba en esas cosas, escuchó a un hombre que dijo, dame de beber. What about in her darkest of hours when her morals is gone? Maybe a pretty little lady been turned on the street to live in. Sometimes it's not the little girl's fault, it's her parents' fault. They let her get out like that. ¿Qué le parece eso? En su hora más oscura, cuando ya no tenía moral, quizás era una damita hermosa, arrojada a la calle para vivir así. Algunas veces no es culpa de la jovencita, es culpa de sus padres que la dejaron que saliera así. And there she was, maybe her little curls all hanging down. She was depleted, going along, weary, and nobody had anything to do with her. The child, maybe a big story behind it. Y allí estaba, quizás con los pequeños rizos colgando. Se encontraba agotada, caminando por allí, muy cansada, y nadie le prestaba atención. Una joven, y quizás con una gran historia. Anyhow, I know one thing. She had read the Bible, and she believed the Bible. Yeah, yeah. And there was a little seed laying down in her heart, says, if it ever happens, I'll know it. She was predestinated to that. De todos modos, una cosa sé. Ella había leído la Biblia, y ella creía la Biblia. Y había una pequeña simiente en su corazón que decía, si eso llegara a ocurrir, yo lo sabré. Ella estaba predestinada a eso. Look at that old Judas standing there and acting like what he did. He's black down the bottom of his heart. The light was shining up here in his works. But down in his heart, he didn't believe it. Miren a ese malvado Judas, parado allí y haciendo lo que hizo. Su corazón era oscuro hasta el fondo. La luz estaba brillando acá arriba, en sus hechos. Pero abajo, en su corazón, él no lo creía. And here she was. See, the light couldn't get down to that. But here she was. She believed it, but her life was blacked out. When the light struck, it took the blackness out. But when the light struck up here, it blacked it all over. That's the difference. Y acá, ella estaba. ¿Ven? La luz no podía bajar allí a eso. Pero acá estaba ella creyendo. Ella lo creyó. Pero su vida estaba entenebrecida. Cuando llegó la luz, eso sacó las tinieblas. Pero cuando la luz pegó acá arriba, eso lo entenebreció completamente. Ahí está la diferencia. See, she was born for that purpose. She said when he told her how many husbands she had, what happened? She got all at once excited like. She got in distress.
Ven, ella nació para ese propósito. Ella dijo, cuando él le dijo cuántos esposos tenía, ella, ¿qué sucedió? De repente se emocionó, entró en angustia. She said, "Sir, I perceive that you are a prophet. I know that when the Messiah cometh, he'll do these things." Amen. Then he called her. Dijo, "Señor, me parece que eres un profeta. Yo sé que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas." Entonces él la llamó. Then he called her, "I'm he, he that speaks with you." Yes, amen. She recognized it by the word of God. He called her from her sins to a life that her name is in the Bible, and she's got immortal life today. He can call you the same way because he's the same yesterday, today, and forever. Amen. Entonces él la llamó. Yo soy el que habla contigo. Ella reconoció eso por medio de la palabra de Dios. Él la llamó a ella de sus pecados, a una vida, y su nombre está en la Biblia. Y hoy ella tiene vida inmortal. Él lo puede llamar a usted de igual manera, porque él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Her morals was gone, but still she knew that he had that discernment. She knew that that had to be the Messiah. Then when Jesus said, I am he, she knew that was. Él, sí, ella ya no tenía moral, pero ella aún sabía que él tenía ese discernimiento. Ella sabía que ese tenía que ser el Mesías. Entonces, cuando Jesús dijo, yo soy, ella sabía que así era. One time the disciples was out on the boat, all hopes is gone, the storms had went away without Jesus, the storms are just like it was at Lazarus' house. Una vez los discípulos estaban afuera en la barca, se había perdido toda esperanza, las tormentas, ellos se habían ido sin Jesús, y las tormentas eran como había sido en la casa de Lázaro. All hopes is gone, the little old boat had waterlogged, and they were screaming and crying, and maybe praying and going on, and the lightning of flashing, and the boat filled up with water, the mast poles dropped down, the oars broke, and they were holding one another crying. No quedaban esperanzas. La barca se había negado, y ellos estaban llorando y clamando, y quizás orando y de todo, y los relámpagos destellaban, y la barca se llenó de agua, los mástiles cayeron, los remos en pedazos, y ellos estaban agarrados uno del otro, llorando. In that real darkest of hour, then Jesus come walking along, but he looked like a shadow to them, he looked scary, like a spirit, and they cried out with fear. That's what's the matter today. Jesus comes in an hour, your dark hour, and you're afraid of it. You don't know what it is. Y en esa hora, realmente, la más oscura fue cuando Jesús apareció caminando. Pero para ellos parecía una sombra, parecía como un espanto, como un espíritu. Y ellos clamaron con temor. Eso es lo que sucede hoy día. Jesús llega al momento de su hora más oscura, y usted le teme. Usted no sabe eso qué es. They didn't know what he was. They said, "Oh, it's a spirit, and it's screaming." And then he called and said, "Fear not, it is I." Ellos allá no sabían lo que era él. Dijeron, "Oh, es un espíritu." Y estaban gritando. Y entonces los llamó, dijo, "No temáis, yo soy." Yeah. In the darkest of hour, Jesus come along, their help. That's what he always does, comes in the darkest of hour. Then Jesus came and manifested himself and come to them. En la hora más oscura, Jesús llegó, su ayuda. Así es como siempre lo hace. Llega en la hora más oscura. Entonces llegó Jesús y se manifestó y vino a ellos. Peter said, "If it be you, bid me come on water." Jesus said, "Come on." Pedro dijo, "Si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas." Jesús dijo, "Ven." You know what, friends? Soon he will come for those in this last days. Now, isn't it strange that the church has got in this dark hour again? Amigos, ¿saben qué? Pronto él vendrá por aquellos en estos últimos días. Ahora, ¿no es extraño que la iglesia nuevamente haya entrado a esta hora oscura? I'm going to say something here. It's not a doctrine. I'm just prophesying. You know what's happened? It's going to come to a place soon, mark my word, that all denominations are going to have to join the ecumenical council
If they don't, they can't have the support of the council. Voy a decir algo aquí. No es doctrina, solo estoy profetizando. ¿Saben lo que ha ocurrido? Pronto sucederá. Anoten mis palabras. Cuando todas las denominaciones tendrán que unirse al concilio ecuménico. Si no lo hacen, no podrán tener el apoyo del concilio ecuménico. Therefore, there will be a boycott and nobody can go to these churches or go to any churches unless you have a mark from your own church you cannot buy or sell. You see it just as it was, so is it going to be again, a mark unto the beast. Por tanto, habrá un boicot y nadie podrá asistir a estas iglesias o a ninguna iglesia, a menos que usted tenga una marca de su propia iglesia. Usted no podrá ni comprar ni vender. Vean, es igual a como era. Así será nuevamente. Una marca de la bestia. And the church are realizing that spiritual people and you Pentecostal people anyhow are recognizing it. You begin to feel it. La iglesia se está dando cuenta de eso. La gente espiritual. Y por lo menos ustedes, pueblo pentecostal, lo están reconociendo. Han comenzado a sentirlo. When your churches, many of the organizations of the Pentecost, and I don't have to call your names, but you know, right now they're coming into it. They've done witness that they were. Cuando sus iglesias, muchas de las organizaciones de los pentecostales, y no tengo que decir sus nombres, pero ustedes saben que ahora mismo ellos están entrando a eso. Han dado testimonio que así es. And when you do that, what are you going to have to do? You're going to have to forfeit your evangelical teaching of the baptism of the Holy Ghost. You're going to have to forfeit your doctrine of the Bible, and the members is not going to stand for it. Amen. Real born-again Christians will die first. They're warned by the word. They know this thing's coming. Yes, sir. Pero cuando hacen eso, ¿qué es lo que ustedes tendrán que hacer? Ustedes tendrán que ceder su enseñanza evangélica del bautismo del Espíritu Santo. Tendrán que renunciar a su doctrina de la Biblia. Y los miembros no van a tolerar eso. Los verdaderos cristianos nacidos de nuevo antes escogerán la muerte. Han sido advertidos por la palabra. Ellos saben que esta cosa viene de camino. Sí, Señor. And isn't it strange that right in this darkest of hour, then Jesus comes along and calls us and don't get scared, it's me, I'm still with you, I'm here to manifest my word. As he was then, so is he now. He said he would do that. ¿Y no es raro? Y justo en esta hora más oscura, entonces aparece Jesús y nos llama, dice, no tengan miedo, soy yo, aún estoy con ustedes, estoy aquí para manifestar mi palabra. Así como Él estuvo allá, Él igual está hoy. Él dijo que haría eso. Oh my, the Master has come and has called for us. Many sick people here, no doubt, that are sitting here and the doctor has told you there's no hope for you. You may be in your darkest of hour, but remember, the Master has come and called for you. No, vaya, el Maestro ha venido y nos ha llamado. No hay duda que aquí sentadas hay muchas personas enfermas. Y el médico les ha dicho que no tienen esperanzas. Quizás estén en su hora más oscura. Pero recuerden, el Maestro ha venido y los ha llamado. And someday the Master is going to come and call for every name that's wrote on the Lamb's Book of Life. If yours are not there, get it on there now, for he's going to come and call even those that are in the grave shall hear his voice and come forth to life. Y algún día el Maestro vendrá para llamar cada nombre que está escrito en el libro de la vida del Cordero. Si el suyo no está allí, asegúrese ahora de que sí esté, porque Él vendrá y llamará. Aún aquellos que están en el sepulcro oirán su voz y saldrán a vida. The Master will come and call for you. And while He's calling today, answer and make preparations for that day is my advice to you. El Maestro vendrá y lo llamará a usted. Y mientras Él está llamando hoy, responda y haga preparativos para ese día. Es mi consejo para usted. The promise of this age, he promised he would be here. The things that he did, he would do again. And now, again, the Master has come and calls for you. Let us bow our heads. I got about 6 more pages here, but I can't get to that now. Let's bow our heads. I promised to let you out early. It's already 4:15 after. La promesa de esta edad. Él prometió que Él estaría aquí. Las cosas que Él hizo, Él las haría nuevamente. Y ahora, de nuevo, el Maestro ha venido y lo está llamando a usted.
inclinemos nuestros rostros. Tengo como 6 páginas más aquí, pero no puedo cubrir eso por ahora. Inclinemos nuestros rostros. Prometí despedirlos temprano y ya estamos a un cuarto pasado de la hora. Heavenly Father, oh Lord, let it happen again. All these things that I have said, Jesus has come and calls for thee. What does he do when he comes? Padre Celestial, oh Señor, permite que suceda nuevamente. Todas estas cosas que he dicho, Jesús ha venido y te está llamando. ¿Qué hace Él cuando llega? He calls. And let it happen again, Lord. Let thy Holy Spirit come among the people tonight. The Lord Jesus in the form of the Spirit. Él llama. Y permite que ocurra de nuevo, Señor. Permite que venga tu Espíritu Santo entre la gente esta noche. El Señor Jesús en forma del Espíritu. Let him come tonight and reveal himself. And then manifest himself like those people, how they believe. We will believe also, Lord. Permite que Él venga esta noche y se revele. Y luego que se manifieste. Igual como aquellas personas, así como ellos creyeron, nosotros también creeremos, Señor. There's many here, maybe it's never had this opportunity. We pray that you'll grant it to them again tonight. For we ask it for the glory of God. In Jesus' name, amen. Hay muchos aquí en esta noche que quizás nunca han tenido esta oportunidad. Oramos que se los concedas nuevamente en esta noche, porque lo pedimos para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. That's right, sister. Let's go ahead with that. That's fine. Go right ahead. Oh, you're quiet, everybody. Así es, hermana. Siga tocando eso. Está bien. Adelante. Oh, todos muy quietos. Do you believe he has come? He has. Does he still call when he comes? Now, if you just only believe, if you just believe the word of God, God will grant. ¿Creen ustedes que Él ha venido? Así es. Aún llama cuando Él viene. Ahora sí, tan solo pueden creer. Si ustedes tan solo creen la palabra de Dios, Dios lo concederá. Now look, I haven't got time to call a prayer line up here. I'm going to call them tonight out there, if the Lord willing. Ahora fíjense, no tengo tiempo para llamar acá arriba, la línea de oración. Los llamaré esta noche allá si el Señor lo permite. The Master has come. He's come to fulfill His word in the last day. And what He was then, He is today. What His manifestation or identification was then, it is today because He's still the Word of God. Do you believe that? El Maestro ha llegado. Él ha llegado para cumplir su palabra en el día postrero. Y lo que Él fue allá, Él lo es hoy. Lo que fue su manifestación o su identificación allá es igual hoy. Por cuanto Él aún es la palabra de Dios. ¿Creen ustedes eso? And the word of God is the discerner of the thoughts and intents of the heart, and the way He did then, and the way He's always did, He is still the same. If He would do that just now, would you believe Him? Would it make you believe Him? Y la palabra de Dios es discernidora de los pensamientos, las intenciones del corazón, y así como Él obró allá, es como siempre ha obrado. Él aún es el mismo. Si Él hiciera eso ahora mismo, ¿le creerían ustedes? ¿Haría que ustedes le crean? You people out there now, let me look first and see if there's anybody that I know sitting anywhere in here that I know. All that's around up in here that don't know me, raise up your hands. You know what? I don't know nothing about you. You're sick. Raise up your hands. I guess everybody. Ustedes personas aquí ahora, miraré primero para ver si hay alguien que yo conozca, sentado aquí en alguna parte, que conozco. Todos los que están por este lado que no me conocen, levanten las manos. Saben que yo no sé nada de ustedes y están enfermos. Levanten las manos. Me supongo que todos. All right. Now, you believe. You just believe.
Muy bien, ahora ustedes crean. Simplemente crean de todo corazón. No duden. Tengan fe, créanle a Dios. I'm going to ask you to be real quiet. Be seated. Don't stir around now, please don't. See, you are a soul, body, and spirit. Your spirit and the Holy Spirit is real timid. Pediré que guarden mucho silencio. Tomen asiento. Ahora no se estén moviendo, por favor. Ven, usted es un alma, cuerpo y espíritu, y su espíritu. Y el Espíritu Santo es muy tímido. How many remembers many years ago that the Holy Spirit, when I come by here, told you, when I take the people by the hand, he told me this discernment would come and then go on. You remember? Remember that? But he said, if you can get the people to believe you. You remember that days? Many years ago, you got to believe. ¿Cuántos recuerdan hace muchos años que el Espíritu Santo, cuando pasé por aquí, que se los dije, cuando yo tomo a la persona de la mano, él me dijo que este discernimiento vendría y así seguiría? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan eso? Pero él dijo, si logras que la gente te crea a ti, ¿recuerdan esos días, hace muchos años? Ustedes tienen que creer. I seen a man, I believe it was down here at the other meeting, sitting right there in the Holy Spirit. I've been watching when he was preaching. He was a crippled man. He had crutches under his arms. Vi a un hombre, creo que fue acá, en la otra reunión, sentado allí. El Espíritu Santo. Lo estuve observando mientras yo predicaba. Era un hombre lisiado. Tenía muletas bajo los brazos. And just when I started to make the call, Satan came to the man, a black shadow, and I watched it with my own eyes. He got up and walked out. He'll always be crippled, see? And so he worried, be healed right there. If he just see? But just, I don't know why, I guess he just listened to the enemy. Para cuando lo iba a llamar, Satanás vino al hombre, una sombra negra, y yo lo vi con mis propios ojos. Él se levantó y se fue. Él siempre estará lisiado, ¿ven? Y así que él se hubiera sanado allí mismo, si tan solo, ¿ven? Pero simplemente, yo no sé por qué, me supongo que simplemente escuchó al enemigo. But if you can stand and watch those shadows, see those things and forms the way they are and watching how they do, it would be... Pero si usted se parara a observar esas sombras, ver esas cosas en sus formas como son y verlas como obran, vean, así sería. Now, I cannot heal. The man that tells you he can heal you, he's wrong. You're already healed. But it's recognizing the presence of Jesus Christ. Ahora yo no puedo sanar. El hombre que les diga que él los puede sanar está errado. Ustedes ya están sanos, pero es cuestión de reconocer la presencia de Jesucristo. Now, if Martha knew that if she could see him again, that she'd get her desire because he was the manifested word. Can't we believe that much tonight to believe it? Sure, we ought to. Ahora, si Marta sabía que al lograr volverlo a ver a él, ella obtendría su deseo, porque él era la palabra manifestada, ¿podríamos nosotros tan solo creer así en esta noche? ¿Creerlo? Seguro que debiéramos. He has come. He's come. He's come in the form of the Holy Ghost. That's who he is. Now you just pray. Él ha venido. Él ha venido. Él ha venido en la forma del Espíritu Santo. Ese es Él. Ahora, ustedes solo oren. See up here, if I had somebody standing right here by me, just praying. You see, so many people praying. It's all over the building. You just have to watch. Vean, aquí arriba, si tuviera alguien parado aquí, aquí mismo a mi lado, solo orando. Uno ve a tantos orando por todo el edificio. Uno tiene que vigilar. I can't say, Brother Grant, no, sir, I couldn't do it. No more than you can dream me a dream. See, you might dream, God could have you dream a dream of me, you believe it. But you can't do it yourself. Ustedes no pueden decir, oiga, hermano Brannan, no, señor, yo no pudiera hacerlo. Así como usted no me podría soñar un sueño, ¿ven? Usted quizás podría soñar. Usted, Dios le podría dar a usted un sueño de mí. Usted lo creería. Pero usted, por sus esfuerzos, no lo puede hacer. You can't say, Brother Graham, I'm going to dream a dream of you now. No, you can't do that. Neither can I see a vision. Ever who gives a dream to you, that's one has to do it. Same way it is my vision. Usted no puede decir, hermano Brannan, voy a soñar con usted ahora mismo.
No, usted no lo puede hacer, ni tampoco puedo yo ver así una visión. Quien sea que le da el sueño a usted es el que tiene que hacerlo. Es lo mismo con la visión. See a man sitting right here at the end of the road with arthritis. If you believe with all of his heart, God will heal him with the arthritis. You believe he'll do it, sir? Sitting out there at the Mexican man sitting at the end of the road, would you believe it? All right, sir. Veo a un hombre sentado aquí al final de la fila, con artritis. Si él cree de todo corazón, Dios lo sanará de la artritis. ¿Cree usted que él lo hará, señor? Usted, sentado allí, el hombre mexicano sentado allí al final de la fila. ¿Lo creerá usted? Muy bien, señor. The lady sitting next to you, she also has arthritis too. You believe God will heal you, lady? Is this got a rebound to it? I'm afraid the people don't hear it. You will? All right? La dama sentada a su lado, ella también tiene artritis. ¿Cree usted que Dios la sanará, señora? ¿Está haciendo eco esto? Temo que la gente no escuche. ¿Lo hará? Muy bien. How about the other little Mexican lady sitting by her? She suffers with a stomach trouble. You believe God will heal your stomach, lady? She got it. When I see that light go down, that means it happened. Yeah. That's it. It struck her. There it was swirling right around. That does. When he can find faith, see, many things he could not do because of their unbelief. ¿Qué le parece? La otra damita mexicana sentada al lado de ella. Ella sufre de un problema estomacal. ¿Cree usted que Dios le sanará el estómago, señora? Ella lo recibió. Cuando veo que esa luz baja, indica que ocurrió. Sí, así es. La tocó. Allí estaba girando. Queda concluido, ¿ven? Cuando él puede hallar fe. Vean muchas cosas, él no pudo hacer por la incredulidad de ellos. Here's a lady sitting here praying. She's scared, she should be. She's got a cancerous condition, real bad. I don't know you, but God knows you. Aquí hay una señora sentada orando, aquí mismo. Ella tiene temor, debe tenerlo. Ella tiene una condición cancerosa muy grave. Yo no la conozco, pero Dios la conoce. You believe that God can tell me about this cancer or something other? Look at me. There's so many that are praying. This is what I'm saying it for. Look at us. ¿Cree usted que Dios me puede decir acerca de este cáncer o lo que sea? Míreme, son tantos los que están orando, ¿eh? Por eso lo digo. Mírenos. Now, yes, you're not from here. This is not your home. You're from a place called Porterville, California. That's right. Ahora, sí. Usted no es de aquí. Usted no vive aquí. Usted es de un lugar llamado Porterville, California. Correcto. You believe God can tell me who you are? You know, your name is Mrs. Wyndham. That's right. Now believe in the cancer only. Hallelujah. If thou canst believe. That's all God asks you to believe. If thou canst believe. ¿Cree que Dios puede decirme quién es usted? Él lo sabe. Su nombre es la señora Wyndham. Correcto. Ahora crea y el cáncer la dejará. Si podéis creer, eso es todo lo que Dios pide de usted. Si podéis creer. Can you believe that with all your heart? Somebody in this section in here, can't you believe? The Master has come and called for you. He's calling you from death to life, from sickness to health. ¿Creerán ustedes eso de todo corazón? ¿Alguien en esta parte aquí? ¿Pueden creer? El Maestro ha llegado y los está llamando. Los está llamando de muerte a vida, de enfermedad a salud. Here's a man sitting right back here, head down praying. He's really not praying for himself, he's praying about somebody else. It's a girl, it's his daughter. Aquí hay un hombre sentado, aquí atrás, con la cabeza inclinada, orando. En realidad, no está orando por sí mismo. Él está orando por otra persona. Es una muchacha. Es su hija. You believe, sir?
You got trouble with your legs. You got trouble with your knee. That's right. No need to weep. That's him there by you. ¿Cree usted, señor? Usted tiene problemas con sus piernas. Tiene problemas con la rodilla. Correcto. No hay por qué llorar. Ese es el que está allí a su lado. Your daughter's in a hospital, isn't she? Tuberculosis case. You believe. You believe the master has come and calls for her. Will you believe it's her father? You will? May he visit her tonight and you may it be over. Su hija está en un hospital, ¿no es así? Es un caso de tuberculosis. ¿Cree usted? ¿Lo cree? El maestro ha venido y la está llamando. ¿Cree usted, como su padre? ¿Creerá? Que él la visite a ella en esta noche, y a usted también. Que esto concluya. Here's a little boy, a little brown-faced boy. He's suffering with a skin disease, an asthma. Little Mexican boy saying. He isn't from here. He's from San Jose. You believe, son? Aquí hay un muchachito, un niño de tez morena. Sufre de una enfermedad de la piel y de asma. Un pequeño mexicano. Un niño mexicano sentado allí. Él no es de aquí. Él es de San José. Hijo, ¿crees? Another thing, your father is here with you. He's a minister. That is right. You believe God can tell me what your name is? Will it make you believe real strong? Your name is Reuben. Now believe. Otra cosa, tu padre está aquí contigo. Él es un ministro, correcto. ¿Crees que Dios me puede decir cuál es tu nombre? ¿Haría que creyeras mucho? Tu nombre es Rubén. Ahora cree, ¿eh? Dios te sanará. The master has come and he calls for you. Oh sinner, oh sick person. Don't you see the master manifested in the human beings between believers? El maestro ha venido y te está llamando. Oh pecador, oh persona enferma. ¿No puedes ver al maestro manifestado en seres humanos, entre creyentes? He's come to call his believing children to health. He's come to call the sinner to repentance. Backslider, church member, the master has come and calls for you. Él ha venido para llamar a sus hijos creyentes a salud. Él ha venido para llamar al pecador al arrepentimiento, descarriado, miembro de iglesia. El maestro ha venido y te llama. Do you believe it? Do you believe it for your need right now? If you do, raise up your hand and say, I believe for my need. Then raise up on your feet now and accept it. The master is come and calls for thee. Hey, whoever you are, whatever need you have for, the master has come and he calls for you. He's the same yesterday, today, and forever. ¿Lo creen ustedes? ¿Lo creen para su necesidad ahora mismo? Si es así, levante la mano. Diga, yo creo para mi necesidad. Luego póngase de pie ahora y acéptelo. El maestro ha venido y te está llamando. Y quien sea usted, y cual fuere su necesidad, el maestro ha venido y te está llamando. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. That little woman went into the city and said, come see a man who told me what was wrong. You didn't go into the city, you come and seen it yourself. So the master has come and calls for thee. Aquella mujercita se fue a la ciudad y dijo, vengan y vean a un hombre que me dijo lo que estaba mal. Usted no fue a la ciudad, usted vino para verlo por sí mismo. Así que el maestro ha venido y te está llamando. Raise up your hands and praise him and say, Lord Jesus, I'm a sinner. Forgive me. I'm a backslider. Take me back, Lord. I need the Holy Ghost. Heal me. I'm sick. Heal me. I'm crippled. Make me well. The Master has come and calls for thee. Raise up your hands now and give him praise. Amen. Levanten las manos y alábenle y digan, Señor Jesús, soy un pecador, perdóname.
Soy un descarriado. Recíbeme nuevamente, Señor. Yo necesito el Espíritu Santo. Lléname. Estoy enfermo. Sáname. Estoy lisiado. Sáname. El Maestro ha venido y te está llamando. Levanten sus manos ahora y denle gloria. Amén. Give us a look for your eyes. You believe? Denos aquí una nota. Yo le alabaré, lo alabaré. ¿Se lo saben? Yo lo alabaré. ¿Se lo saben, verdad? ¿Creen ustedes? I will praise him. I alabaré. Inmolado, denle gloria, pueblo entero, con su sangre toda mancha quitó. You love him? Now, don't you love to sing to him while he's here? He's the Spirit moving around through the building. He knows your heart, knows all about you. Let's sing it to him with all of our heart. ¿Le aman? ¿Ahora no les gusta cantarle mientras Él está aquí? Él es un espíritu moviéndose por el edificio. Él conoce su corazón, sabe todo de usted. Cantémoselo a Él de todo corazón. Levanten las manos al hacerlo. Yo, ahora lávenle. Cordero inmolado, denle gloria, pueblo entero, con su sangre toda mancha quitó. Oh, señora, usted en la silla de ruedas. Si creyera un poco más allí mismo. Yo, intentémoslo una vez más. Estoy esperando algo. Cordero inmolado. Denle gloria, pueblo entero, con su sangre toda mancha quitó. Oh, while we sing that again, turn around and get a hold of somebody's hand while we sing and sing all praising. Come on, all together now. Ahora mientras lo cantamos de nuevo, dense la vuelta y tome a alguien de la mano mientras lo cantamos. Canten, lo alabaré. Vamos, todos juntos ahora. Alabaré, alabaré, ven al Cordero inmolado, denle gloria, pueblo entero, por su sangre. You walk up here now. Come up and give him praise. All you people that wants to confess him as Savior in his presence while the saints are worshiping in the Spirit. Won't you come here and stand? Oh, amigo pecador, ¿pasaría usted aquí ahora? Pase acá y denle gloria, pueblo entero. Todos ustedes que quieren confesarlo como Salvador en su presencia mientras los santos están adorando en el Espíritu. ¿Por qué no pasan acá y se paran? I want to testify tonight. I want to give him praise. I want to come. I'm not ashamed of him. I want the world to know that I accept him as my Savior. Right here while he's present. Come while we sing it. Digan, yo quiero testificar esta noche. Quiero darle a él la gloria. Quiero pasar. No me avergüenzo de él.
Quiero que el mundo sepa que yo lo acepto a Él como mi Salvador, aquí mismo, mientras Él está presente. Vengan, mientras lo cantamos. Alabaré. ¿Pasarán? Alabaré. Oh, alaben al Cordero inmolado. Denle gloria, pueblo entero. Con su sangre toda mancha quitó. Oh, that's it, lady. Come right on. Who else will come in the presence of Christ? Come right up here, sister. Stand here. Some other person that wants him to be your Savior right now is not ashamed. He said, if you're ashamed of me before man, I'll be ashamed of you before my Father and the holy angels. Oh, así es, señora. Venga, ahora mismo. ¿Quién más vendrá? En la presencia de Cristo. Pase aquí arriba, hermana. Párese aquí. ¿Alguna otra persona que quiera que Él sea su Salvador? Ahora mismo. Que no se avergüenza. Él dijo, si os avergonzáis de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de vosotros ante mi Padre y los santos ángeles. If you're not ashamed of him now, and you want him for your Savior, while he's here, you see, it's so perfect, the word itself making known. Come up, all the saints are worshiping him. Won't you come up? Si usted no se avergüenza de él ahora, y lo quiere como su Salvador, mientras él está aquí, usted lo ha visto, es tan perfecto, la palabra misma, dándose a conocer. Vengan, ahora mientras los santos están adorando, ¿lo harán? God bless you, sir. Here comes an old lady coming to a real age. Won't you come now? Dios le bendiga, señor. Aquí viene una anciana viniendo a esta edad. ¿No vendrá usted ahora? I will praise you. Sing it now. Cántelo ahora. Alabaré. That's right, young folks. Come out on around. Great. God bless you, lady. That's the way to do it. God bless you, young folks. Así se hace, jóvenes. Vengan por aquí. Alábenle. Dios le bendiga, señora. Así es como se hace. Dios les bendiga, jóvenes. Inmolado, denle gloria, pueblo entero. Con su sangre toda mancha quitó. Won't somebody else come? Backslider, will you come? Say, I'm ashamed of my life. Here he is. You believe me to be God's servant, raise your hands. Well, amen. Jesus Christ is in the midst of us. Amen. Won't you come? Mientras los ministros van ahora donde estas personas, ¿vendrá alguien más? Descarriado, ¿vendrá usted? Dirá, mi vida, mi avergüenza. Él está aquí. ¿Creen ustedes que yo soy siervo de Dios? Levanten las manos, pues Jesucristo está en medio nuestro. ¿Vendrán ustedes? ¿Vendrán ustedes a darle a la gloria? Are you coming, or are you going to sit in the house with Mary? Are you going to stay back in some organization and say, oh, my church don't believe it this way? Marta, ¿vas a venir o te vas a quedar en la casa con María? ¿Te vas a quedar en alguna organización a decir, oh, mi iglesia no lo cree de esa manera? When Christ is made manifest, are you going to sit back and say that? Are you coming now? Well, I'll tell you, when I call today, this is the hour. Death hangs around you like Jairus's daughter. Come now. Cuando Cristo se ha manifestado, ¿vas a quedarte sentada diciendo eso o vas a salir? Bueno, yo te digo cuando yo... No, hoy, esta es la hora. La muerte te acecha como a la hija de Jairo. Ven, ahora. Backslider, come now. Sinner, come now. This is the time. The Master has come. And he calls for you. He's calling you. Descarriado, ven ahora. Pecador, ven ahora. Este es el momento.
El maestro ha venido y te está llamando. Él te está llamando. You say, how do I know? He's using my voice. Yeah. If he uses my voice to tell sickness, afflictions, and things, don't you know he's calling also for sin? Come out. Come now. This may be the last opportunity you'll ever have. Usted dirá, ¿cómo lo sé yo? Él está usando mi voz. Si él usa mi voz para reprender enfermedades, aflicciones y cosas, ¿no se dan cuenta ustedes que también él está llamando, declarando el pecado? Salgan, vengan ahora. Esta podría ser la última oportunidad que jamás tengan. Once more, this morning you ought to come, friends. I don't want to embarrass you to call you out like this. That's not mine. You sometimes maybe the Pharisees thought they were saved, but they wasn't. You're thinking the same thing. Come now, be sure. Don't just take a halfway chance on it. Una vez más, hay más aquí que debieran venir, amigos. Yo no quiero avergonzarlos al llamarlos así de esta manera. Eso no es correcto. Si ustedes, quizás en algún momento, aquellos fariseos pensaban que eran salvos, pero no lo eran. Ustedes están pensando a sí mismo. Vengan ahora. Estén seguros. No, no corran el riesgo con una posibilidad a medias. Si hay un poco de duda en su mente, no corra ese riesgo. Venga ahora. Ahora es el momento. Ahora, mientras la fuente está abierta, mientras el Espíritu Santo está aquí, el Maestro ha venido. Esa pequeña duda es de lo que Él trata de hablarte. Estás dudando. Rinde eso. Ven ahora. El Maestro ha venido y te está llamando. Correcto. Sigan viniendo. Sigan viniendo. Alabaré. Alabaré. ¿Vendrán a darle gloria a Él? Alaben al Cordero, inmolado por los pecadores. Denle gloria, pueblo entero. Con su sangre, toda mancha quitó. Now while the sinners are coming, proclaiming, let the people give him praise as we sing it now. Ahora, mientras vienen los pecadores para confesarlo a Él, que el pueblo le alabe mientras lo cantamos ahora, con las manos en alto, canten ahora para alabarle, todos juntos. Alabaré. Alabaré. Alaben al Cordero. Solo alábenlo. Ustedes que están aquí alrededor, oren, pídanle a Él que los perdone. Eso es lo que Él hará. El Maestro ha venido y los está llamando. Dios los bendiga.